De casa a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, ser fieles a la cita de casa a casa. Bienvenidos a mi hogar. Muchísimas gracias por dejarme pasar y por dejar transmitir la música y lo que nos acompaña a todos. Y dejar entrar en vuestros hogares. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. De casa a casa. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, fieles a la cita. A las 11 de la noche, todas las noches desde que comenzó el confinamiento. Llevamos ya 46 programas ya seguidos. Pues como siempre, intentando hacer todo lo posible pues para acercaros y para, de alguna manera, poder compartir estos momentos tan especiales que estamos pasando gracias a este programa, gracias a esta iniciativa que habéis hecho posible vosotros, porque sin vuestra participación esto no se hubiera hecho realidad, la verdad. Bueno, vamos a saludar, ¿no? Esto ha crecido muchísimo desde que hemos empezado el programa. Llevamos 2 minutos y ya sois muchísimos los que estáis. Y agradecer sobre todo vuestra participación. Hombre, Rafa, ¿qué tal? Sergio, Manu Ávila, Luisón, Ernesto. Aquí estamos, preparados para esta noche que va a ser muy especial. Pero también fue muy especial ayer. Ayer tuvimos a Pedro del Moral. Fue una charla de mucho corazón, de mucho sentimiento. Cuando hay personas que llevan muchísimos años, muchísimo tiempo dedicados a esto, de casa a casa, se expresa, y yo me siento muy identificado, se expresa un sentimiento diferente de la música. Más colaborativo, más especial, más de entrega, más de entusiasmo, porque a pesar de muchos años nunca se pierde la ilusión. Y eso es lo que transmitió ayer Pedro del Moral con su participación aquí en De Casa a Casa. Mañana vamos a tener a Ismael Rivas. Me atrevo a decir a uno de los máximos exponentes del sonido tech house, techno, actualmente en el país y sobre todo exportándolo fuera de nuestras fronteras. Él va a estar mañana con nosotros y nos va a explicar cuál es y de qué manera está viviendo estos días que estamos pasando, pero también cómo lo ha hecho, de qué manera ha llegado a estar tan arriba en las listas de ventas de los portales de internet en cuanto al sonido underground. O sea que es muy importante poder saber eso desde su punto de vista. Así que mañana va a estar con nosotros Ismael Rivas, un grande. Pero ahora, en unos poquitos minutos, llega lo esperado. Yo sé que muchísimos de vosotros estáis deseando saber cómo está Nacho Division. Ahora le llamaremos y vamos a disfrutar, como siempre, y cómo no, aquí en De Casa a Casa. De casa a casa, ya sabéis, ayer hice el comunicado referente a la finalización diaria del programa. Esto no quiere decir que se haya acabado la cosa continúa, seguimos, porque esta idea, cuando salen de esta manera, yo creo, y la esencia y a lo que hemos llegado y lo que nos hemos convertido, creo que merece la pena que continuemos, ¿no?, esta aventura. Continuaremos la aventura, la continuaremos, pero los viernes a las 11 de la noche, esa será la cita, apuntarla en la agenda. Ya definitiva, ya no habrá ningún final, siempre y cuando la salud y todo lo que nos rodea nos lo permita. Todos los viernes a las 11 de la noche, De Casa a Casa será semanal, a partir después del fin de semana del 9 de mayo. Entonces os voy a explicar, y sí, ya os dije que os iba a ir desgranando poco a poco de qué se iba a formar y qué es lo que vamos a hacer en la etapa final diaria de Casa a Casa. Ya tengo prácticamente cerrado toda la semana que viene. De momento no puedo decir, y me gustaría hacerlo bien, quiénes van a participar en la recta final de Casa a Casa diaria, ¿eh? Pero sí que os puedo decir una cosa, que el sábado 9 de mayo, si no me equivoco, si lo digo bien, vamos a hacer, y se va a denominar de lo siguiente: no va a estar un artista invitado. No, en esta ocasión no.
porque el protagonista serás tú. Sí. Serás tú el protagonista. Todos los que nos estáis viendo, todos los que me estáis acompañando cada noche, seréis vosotros los protagonistas. ¿Y qué he pensado para esta ocasión? Pues a través del número de WhatsApp lo convertiremos en una llamada. Y llamaréis y hablaréis conmigo ese día. Estaremos toda la noche hablando, toda la noche, bueno, dependiendo del cansancio que lleve encima, pero hablaremos. Y hablaréis conmigo, pues cada uno de vosotros, pues un par de minutitos, tres, y entablaremos conversaciones, ¿eh? Y hablaremos, y me preguntaréis cosas, y os preguntaré cosas, y participaremos todos juntos, participaréis vosotros. Por eso, el programa de Casa a Casa, el penúltimo diario, se llamará El Protagonista Eres Tú. Y entonces, también os tengo que decir que el domingo 10 será el último ya, el último programa de Casa a Casa diario. En este siempre ha habido por demanda ya popular, ¿eh? Ya sabéis que yo no me prodigo mucho de estas cosas, pero habéis sido vosotros que lo habéis pedido. Te tienen que entrevistar a ti, Julio, te tienen que entrevistar a ti, por favor, queremos una entrevista tuya. Bueno, pues ya he hablado con Pedro Miras, y Pedro Miras me ha dicho, por supuesto, claro que sí. Y el domingo 10 será ese especial, ¿eh? En donde Pedro Miras, pues charlaremos juntos, y me preguntará cosas. Bueno, hoy ha sido una gran cantidad de mensajes, de preguntas y de todo con Nacho Division, que le vamos a empezar a ejecutar ya. Le vamos a llamar y vamos a ver qué nos explica. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso, Nacho? No te oigo, Julio. ¿No me oyes nada? Vamos a ver, ¿me oyes? Hola, hola, me deberías oírme, ¿eh? Te oigo. Deberías oírme. De todos modos, vamos a hacer una cosa. Te voy a volver a llamar a ver si funciona. Vamos a hacer una cosita. Vamos otra vez. Yo le veo bien, ¿eh? Ahora os lo paso. Vamos a ver ahora, si hay suerte. Vamos a ver ahora si hay suerte y nos escuchas. A ver ahora. ¿No me oyes nada? Bueno, vamos a hacer otra comprobación. Te vuelvo a llamar. Un momento. Voy a hacer una comprobación a mí mismo, ¿vale? Para comprobar que va bien. Si no, ahora intentaremos conectar. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosita, porque algo parece ser que no funciona, y vamos a reiniciar esto de aquí que tengo. Vamos a ver. Vamos a ver si nos escucha esta vez. Vamos a probarlo, a ver si... Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, vamos a darte paso. Vamos ahora, para allá. Lo único que voy a probar es poner el auricular. Sí, ¿sabes? Muy bien. Porque como ya te he contado, he tenido un problemilla. Sí. Bueno, estás en directo ahora ya, ¿eh? Ya estamos conectados, ¿eh? Ahora ya sí. Muy bien. ¿Cómo lo llevas, Nacho? ¿Lo oyes ahora? Sí, te oímos y te vemos perfectamente. ¿Cómo estás? Vale, estupendo. ¿Cómo va eso?
Bien, aquí. Muy bien. Esto es tu estudio, ¿no? Ese es tu estudio de grabación, ¿no? Sí, bueno, aquí es mi santuario. Sí, lo llamo. Tu santuario. Qué bueno, qué bien. Bueno, ¿y cómo lo llevas estos días? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues bueno, pues a ver, son unos días complicados, pero que bueno, es lo que hay. Hay que aceptarlo y bueno, o sea, tampoco te creas que estoy tan mal porque yo de aquí del estudio no salgo y hago muchas horas aquí. Uh-huh. Lo único que sí que bueno, he tenido problemas con el oído derecho estos días, 2 semanas he estado bastante fastidiado. Sí. Y nada, pues ha sido una odisea, ¿no? Porque claro, o sea, estar en casa y no poder trabajar encima, pues un poco complicado. Y nada, hasta que me han dado cita para hoy al médico y bueno, más o menos lo tengo solucionado ya. Gracias a Dios. Qué sensación esa, ¿eh? De no poder oír en estéreo, ¿no? Prácticamente. No, no, es que, claro, no. A ver, he estado haciendo cosas y tal, pero claro, o sea, es que es muy complicado. O sea, es como si trabajaras en un altavoz y la mitad de lo que suena, porque claro, se pierde la mitad del estéreo y todo, y entonces es complicado, ¿sabes? Ya, o sea que, pero bueno, poco a poco vamos solucionando. Poco a poco sí soluciona. Además, en estos momentos en los cuales pues ahora mismo se da prioridad a otro tipo de casos, pues es más complicado que te puedan atender. Eso es lógico. Exacto. Es lógico. ¿Sabes que hay mucha gente que está deseando verte ahora mismo, que estamos todos esperando? ¿Esto por qué crees puede ser que todo el mundo te desee ver después de tanto tiempo? Pues por eso mismo. Por después de tanto tiempo. Sí, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu... No, muy agradecido, la verdad, muy agradecido. Y tu relación ahora mismo con la música dance, porque la música electrónica siempre, la música de baile, pero la relación con la música electrónica siempre ha estado vinculado tú con la música electrónica, porque tú lo has hecho todo claro. a través de tus máquinas, de tu estudio. Efectivamente, claro. Pero, exacto, claro, claro. La gente lo que no sabe, los que siguen la música, pues, tecno, electrónica más bailable, etcétera, es que Nacho... Por supuesto que ha seguido musicalmente. Y además muy a fondo en otros géneros, ¿no? Sí. Yo qué sé, yo siempre he estado vinculado a muchos géneros, ¿no? O sea, una cosa también, siempre lo digo en las entrevistas, ¿no? Que una cosa es lo que era música como profesión, como DJ, ¿vale? Que siempre me ha encantado y me ha gustado. Pero luego estaba la otra faceta de Nacho, que es su música personal, ¿entiendes? Claro. Y he estado siempre muy vinculado a ella, a la música... que realmente a mí me gusta y me llena, ¿no? O sea, pero bueno, no quiere decir que descarte todo lo demás, pero bueno, hubo una etapa en mi vida que yo decidí cortar por lo sano, por numerosas cuestiones, ¿no? O sea, pero totalmente de raíz. Y bueno, y empleé otro proyecto, empezando otra vez, pues desde cero, prácticamente. Cortas por lo sano, de raíz, por algunas cuestiones. Sí. Sí, pues, pues, a ver, pues, vamos a ver, la primera es porque quizá me saturé ya demasiado, ¿no? O sea, de la música de baile me saturé, llegó un tiempo que me estaba dando, que estaba trabajando siempre en el mismo patrón, el mismo esquema y tal, y la otra parte por el mundo de trabajar en el mundo de la noche. Claro. Trabajar en el mundo de la noche, o sea, dije, bro, o sea, basta. No quiero seguir más. Y bueno, pero más que nada quería también, pues, no sé, mi espíritu me pedía hacer otras cosas distintas y diferentes. Y para mi sorpresa, pues, a ver, yo me encontré con un abanico, con una infinidad de posibilidades y de cosas que me sentía totalmente libre, pero libre totalmente. Porque, a ver, me encantan las fusiones en el género que me muevo en el género jazz, new jazz, lounge, chill out, ambient, o sea, y bueno, y siempre trabajo con muchas fusiones en respecto a estos estilos, ¿no? Y bueno, pues me vi pues un abanico pues de infinidad de posibilidades, de cosas que no sé, o sea, me está despertando otra vez mi creatividad, ¿no? O sea, hubo un momento que, a ver, que a lo mejor a mucha gente le sorprende, pero hubo un momento que fue tan radical la decisión mía que, a ver, me irritaba escuchar cualquier cosa de dance, sí. Me irritaba. No podía, o sea, tenía que desconectar
al 100% de todo eso, o sea, de todo. Y claro, vincularme en un mundo nuevo. Qué bueno, ¿no? Qué pasada, ¿no? El volver a descubrir algo que te llena musicalmente, porque me imagino que la relación que has tenido en esos últimos, esa última etapa fue como una relación de amor-odio que se suele a veces tener. Cuando estás tan metido Sí. dentro y entonces intentas innovar, intentas hacer alguna cosa nueva y el estereotipo vinculado a la música electrónica de baile es muy estrecho, ¿no? Exacto. Y me vi, pues, no sé, yo me veo una encrucijada, o sea, es que no podía soltarme del todo, porque yo sin música, pues, a ver, no podría vivir. Escucho música todos los días, o sea, vamos, o sea, incluso cuando me acuesto voy con los auriculares puestos, escuchando cualquier cosa, cosas nuevas que hago, que voy repasando por la noche, después de un tiempo haberlo dejado para refrescar el oído, escucho otras cosas también totalmente distintas y bueno, y ahí voy, o sea, pero bueno, ahora pues yo tengo muchos amigos DJs y bueno, me encanta pinchar también, o sea, ojo, me llaman de pinchar Remember, o hace un tiempo estuve pinchando techno en una sala en Contadí Verdeguer y con Jesús ETG en Valencia, me lo pasé estupendamente, disfruté, porque a mí el techno me encanta, o sea, me encanta, es un vicio que le tengo, pero bueno, o sea, claro, en aquel momento necesitaba dar ese paso. Y bueno, y poquito a poquito, pues los amiguetes me van enseñando cosas. Escucha esto, Nacho, ¿qué te parece? Y yo, ostras, pues me gusta, está muy chulo, tal. Y claro, y también escucho sesiones que me mandan de gente y tal, y voy escuchando y me voy poniendo un poco al día también en lo que hay, porque me gusta y me encanta. Y bueno, y eso, pero claro, o sea, he descubierto que a ver, la otra faceta mía me veo más, no sé, como más libre, ¿no? En aquellos años, cuando hacías tus primeras producciones que traspasaron fronteras, producciones que yo creo que fueron vanguardistas para aquellos años dentro de ese sonido, ¿tú cómo definías ese sonido? Porque claro, en aquellos años era difícil poner etiqueta a algo, ¿vale? Pero ¿tú cómo te sentías tú? ¿Dentro de qué género en aquellos años? Bueno, también fue también una época que hubo una transición, ¿vale? O sea, yo cuando estaba pinchando en Albades, lo que pinchaba pues era pues techno, hard trance, new wave. Y claro, o sea, en el 92-93, cuando yo empezaba ya a producir, pues, por ejemplo, el disco de Albades que sacamos, o sea, lo considero techno totalmente. Pero luego ya, pues, es difícil definirlo, ¿no? O sea, era como un poco de evolución en los sonidos y las nuevas tecnologías que iban saliendo. Un poco difícil de definirlo, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre me he vinculado en el tecno, siempre. Y en el trance también, en el trance siempre me ha encantado, claro. Porque yo De hecho, pienso que, bueno, de hecho pienso que sí. bueno, hay verdaderas sinfonías de trance, o sea, impresionantes, vamos, o sea, de obras maestras, de obras maestras. Luego sí, pues se evolucionó más en el trance, pero ya digamos como un poco monótono, ¿no? Diría yo, pero hay verdaderas obras maestras en el trance y bueno, en el techno y en todo, ¿no? Pero que bueno, pero fue uno de los estilos que más arraigado estaba, ¿no? Yo recuerdo en aquellos años, cuando compraba música, claro, las distancias eran grandes. Y claro, yo cuando vi Nacho Division, digo, vamos a escuchar a ver qué. Y ya, el primero que escuché, yo recordé en aquellos años, como digo, ¿este tío quién es? O sea, qué barbaridad, qué bombazos que pone, qué sonido, qué melodías. Y entonces ya me vi obligado a que cada vez que veía algo de Nacho Division me tenía que comprar. O sea, ¿tú tenías muy claro el sonido que querías hacer? ¿O te iba influyendo al paso de los años y iba arriesgando? A ver, yo siempre, bueno, el sonido para mí era súper importante. Lo que sí que tenía, que es algo inevitable y ocurre ahora en las producciones que estoy haciendo también como Mirage Clip, llevar pues el sello de uno, la etiqueta. Claro. Lo que sí que, claro, siempre he estado pues, vamos a ver, a la
perspectiva de mejorar siempre el sonido y mejorarlo todo en conjunto y haciendo y procurando pues evolucionar en ese concepto. De todas maneras, bueno, también te comento que siempre he tenido problemas con el sonido cuando he hecho disco. Siempre he tenido. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, los discos, por ejemplo, el Controla. Sí. El Controla lo grabamos en el estudio de Luis Cobos con Carlos Casado y fue excepcional. O sea, una grabación es impresionante. Que de hecho, en otro estudio lo grabamos también el Controla y la mezcla la rechacé totalmente porque es que no era lo que yo realmente pretendía. O sea, porque yo lo tenía muy claro en mi cabeza cómo tenía que sonar. O sea, cada pista. O sea, quería algo en concreto. Entonces, pues, trabajar con Carlos Casado en Madrid, pues fue una pasada. Me dijo, ostras, esto sí, un tubo grave, es todo bien definido. O sea, un sonido cálido, que eso es lo que siempre busco, un sonido cálido. Estuve bastante contento. Pero claro, yo lo pretendía, que es a donde yo quiero ir a llegar, es hacerlo en mi propio estudio, que claro. Me estoy montando poco a poco y tal. Claro. Yo en casa, o sea, en mi estudio no conseguía ese sonido ni de coña, vamos. Claro. Y claro, o sea, siempre para mí ha sido un problema, ¿sabes? O sea, y claro, y el aprender. Y luego más tarde ya pues conocí a David Phillips, que es muy conocido en Valencia. Ajá. Él fue técnico de sonido de Barry White cuando estuvo viviendo en Estados Unidos. Y aprendí mucho de él, y de Carlos Casado, y del otro. O sea, ha sido todo, pues, un sinfín de experiencias que claro, vas acumulando y bueno, o sea, aprendiendo. Porque con David Phillips, que de aquí le mando un fuerte abrazo, lo quiero muchísimo, es una bellísima persona. Y bueno, hemos hecho pues, cosas muy, muy, muy grandes en su estudio, o sea, en cuestión de la mezcla y muchas anécdotas y tal. Acabas de contar antes algo muy... una sensación a la hora de mezclar, hace años. Antiguamente, cuando se mezclaba, se basaba mucho en unos aspectos relacionados con lo abstracto, porque has dicho, necesito algo que sea cálido, necesito algo que sea envolvente, necesito algo que sea tal, que antiguamente es como se podía percibir técnicamente lo que uno quería transmitir, porque hoy en día ya sabemos que a través de una pantalla... te hacen unos gráficos de frecuencias, unas panorámicas. Sí. O sea, antes había que hacer eso, ¿no? Había que imaginarse el sonido, ¿no? Claro, vamos a ver, yo tengo siempre he tenido la visión de la música, visualizarla. O sea, muchas veces cuando estoy mezclando, que lo hacía ya desde entonces, sí. Yo cierro los ojos. ¿Por qué? Porque al cerrar los ojos, la percepción es mucho mayor. Cierto. Entonces... intento visualizar, o sea, la atmósfera de cada historia, o sea, así de claro, siempre. Y eso me da, pues, una mayor, visibilidad a lo que quiero. Uh-huh. Y a lo que realmente quiero y busco. O sea, que el sonido también se ve. Claro. Qué bueno. Claro, puedes posicionar, dependiendo de cómo tengan los altavoces, de cómo tal, puedes ver que el sonido está flotando, los instrumentos se van colocando, ¿no? La atmósfera, y ya sabes que todo conjunto de esas atmósferas crean superarmónicos, incluso sacan melodías y cosas extrañas por ahí. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Claro. Pues te vamos a poner unas preguntitas que te han lanzado, pero bastantes, ¿eh? Vamos a comenzar por la primera. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Nacho. Mi pregunta para Nacho Division es la primera sensación que tuvo hacer su primera sesión como profesional. ¿Vale? Venga, hasta luego. ¿Como profesional? Sí. Vale. No sé a dónde acogerme exactamente. Buena pregunta. Porque, claro, o sea, yo desde que ya estaba solo en una cabina, yo me consideraba profesional, ¿sabes? O sea, porque tenía tanta ilusión y tantas ganas y ser DJ, que para mí era lo más. Pues yo empecé en una sala muy pequeñita aquí donde vivo, en Cocentaina, que precisamente esa sala ahora es un restaurante, que está aquí detrás, imagínate. Sí, increíble. Y era una sala que se llamaba Yavis.
Y bueno, yo empecé ahí, yo que tendría 16 años, 17, o sea, y bueno, sí, claro, ya era la primera vez que yo pinchaba cara al público, porque siempre había pinchado en casa con el equipo de mi padre. O sea, y entonces, claro, o sea, y además es que esta discoteca se llenaba siempre a tope. Y claro, o sea, para mí, pues al principio un poco de miedo, pero muy contento y una gran satisfacción. Ahí ya pegué el salto al Albades. Y claro, o sea, Albades ya, pues increíble, ¿eh? Una satisfacción, pues grandísima. Es uno de los retos que bien joven cumples un sueño. Qué Y bueno. bien jovencito. Y con una gran responsabilidad también, ojo. Ya ves, ya ves. Vamos a poner otra pregunta. Buenas noches, Nacho. Soy Pascal Ibiza, feliz cumpleaños. Ahí va. Yo antes pensaba que la imaginación y la creatividad lo son todo para un artista, pero ahora creo que esos factores no bastan para triunfar. Hay algunos que derrochan talento, pero carecen de la disciplina necesaria para desarrollarlo. Y otros, en cambio, sí que son 100% profesionales, pero a lo mejor les falta ese punto de locura necesario para atreverse a llevar las cosas al límite. Entonces, desde tus comienzos te he considerado un productor ultra imaginativo por los sonidos únicos que tienen algunos de tus tracks, Controla, Estelar y tantos otros. Y sin embargo, durante estas horas que he tenido la suerte de trabajar contigo, estos últimos días, me he dado cuenta de que además de creativo eres súper perfeccionista. Así que la pregunta es, ¿crees, Nacho, que es indispensable que un artista deba saber combinar la locura creativa con la lógica y la disciplina para poderse diferenciar hoy día del resto? Gracias y abrazo, Nacho. Vaya pregunta, ¿eh? Gracias, Pascal. Gracias. Súper bajo el chaval. Me encanta. Lo he conocido hace poco y bueno, es una persona encantadora. Pues claro que sí. Vamos a ver. Hay que llevar una disciplina y hay que tener un punto de locura, siempre teniendo un equilibrio, obviamente. Yo para mí siempre, en esos factores, pues siempre busco que haya un equilibrio, o sea, algo que impacte, pero no sé, es un poco complicado de explicar, pero sí, pienso que hay que tener un equilibrio con todo, sin más. O sea, no dejarse llevar demasiado por la locura. Que sí, claro, ¿Sí? hombre, demasiado. A ver, claro que sí, pero siempre teniendo un equilibrio. Ni tanto de esto ni tampoco del otro. Un equilibrio. Pero pienso que todo está en el equilibrio. En todo. O sea, hablando de música, hablando de lo que quieras. Claro. Oye, que te tengo que decir felicidades, que es tu cumpleaños. Sí, gracias. 25. ¿Ves? Lo mismo que tengo yo también. 25. ¿Has vivido alguna vez algún cumpleaños así, encerrado? Bueno, este mes hemos pasado tres cumpleaños en mi casa, los ¿Sí? tres. El de mi pareja, mi mujer, el del pequeñín y el mío. Pues no, no lo he pasado nunca. Siempre he estado, pues bueno, pues si no se ha podido celebrar el mismo día, se celebra otro día para coincidir con los amiguetes y pues con tus amigos y tal. Claro, esto es la primera vez. Saliendo un poco de lo convencional en cuanto a la pregunta, me gustaría saber cuál es tu sentimiento, el hecho de que vayas a volver a ver tus seres queridos, aparte de tu familia, por supuesto, porque el otro día hablando con mi hermano, precisamente hoy, esta mañana, he hablado con él, y me ha dicho, me va a dar miedo abrazarte, como diciendo, la sensación esa de, no sé, la seguridad esa de que cuando nos volvamos a encontrar con nuestros familiares, que no sabemos cuándo, esa sensación de, porque me imagino que volveréis todos a celebrar los cumpleaños, vamos a acumular todos los cumpleaños juntos y los vamos a celebrar a la vez. Me imagino que se habla de eso. Entonces, ¿qué Sí, sensación claro. tienes? ¿Qué sensación tienes al respecto, cuestión de tus familiares, al reencuentro de los familiares? Pues no sé, pues algo muy bonito, ¿no? Pienso yo, ¿no? Volver después de tantos días sin poder verles y tal, pues claro, yo creo que es normal, ¿no? Que sea algo con mucho afecto, ¿no? O sea, son tus familiares, vamos, o sea, yo lo veo que vamos, en esta situación es una gran putada, ¿no? O sea, no poder dar un beso a tu madre, y más si tienes
a familiares que están en residencias como yo, ¿no? Que tengo a mi padre allí. Entonces es duro, pero sí, me muero por ver, sobre todo mi padre. Claro, y encima, pues, asustado porque, claro, ya sabemos cómo ha ido el tema en las residencias. Y aquí, bueno, en Cocentaina, donde yo vivo, gracias a Dios, por la buena gestión que hayan hecho, pues, no ha habido ningún caso positivo, ¿no? Y, bueno, entonces, claro, me muero de ganas por verme a mi padre. Aunque tenga Alzheimer y no me reconozca, pero quiero abrazarle, claro. Uno se da cuenta de lo verdaderamente importante de la vida cuando pasan estas cosas, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo no sé, yo siempre tengo mucho afecto por mi padre, ¿no? O sea, y claro, pero bueno, es que tienen que pasar también, pienso yo, situaciones extremas, surrealistas, para que mucha gente se dé cuenta de muchas cosas. Es que es paradójico esto, porque a veces dices, lo tenemos todo tan, tan normal, tan cotidiano, nuestra zona de confort, y que nos preocupa lo hasta que hace falta que pasen estas cosas, lo digo en general, a nivel general, para darnos cuenta, yo primero, de que a veces lo mejor lo tenemos al lado, ¿no? El pasar más tiempo con nuestros hijos, el hacer otras cosas, y eso a veces uno se da cuenta, ¿eh? Claro, pero hay que entender también el tipo de vida que se está llevando en estos últimos años. O sea, es todo un estrés. O sea, muy rápido todo, ¿no? Sí, todo muy rápido, incluso que sin darte cuenta, pues se van perdiendo valores también. Yo, no sé, digo una cosa, a mí las redes sociales no me gustan nada. Nada. ¿Por qué? Me gustan nada. Porque aquí es una selva. Es una selva. No sé, veo que se pierden muchos valores. Hay mucho odio, gente muy mal educada, o sea, no sé, una falta de respeto impresionante. No hay filtro, ¿no? No hay filtro, ¿no? En cuanto a lo social, ¿no? No hay filtro, pero vamos a ver, o sea, yo lo que veo es que hay una falta de conciencia impresionante. O sea, brutal para la gente. Increíble. Una falta de conciencia increíble. Increíble, increíble. O sea, yo a veces no doy crédito. Pero bueno, o sea, me da la impresión de que nos están programando para eso. O sea, ¿tú crees que todo está tejido, no? ¿Puede ser que todo esté... ¿Tú crees que todo puede ser que esté tejido y organizado ya? Hombre, claro. A estas alturas... ¿Cómo vas a dudarlo? Bueno, bueno. ¿La cultura? ¿Qué más tiene que pasar? Ya. Pero tú, Julio, sí, ¿qué sí. más tiene que pasar? Sí, está, es que es está claro. Y a ver, y yo me cabreo muchísimo porque hay gente que no se da cuenta. Y R que R. O sea, vamos, o sea... Y no quiero entrar mucho en estos temas porque es muy peliagudo. Sí, está claro. Está claro. Bueno, vamos a volver a las preguntas, vamos a volver a esas preguntas que nos han dejado y además especialmente un compañero al cual admiro muchísimo te ha dejado una pregunta, es el gran Javier Quilis. Vamos a dejar esta pregunta de Javier Quilis. Hola Julio, buenas noches y bueno, lo primero, darte las gracias por este programa que haces que nos tienes ya a todos enganchados. Saludar, como no, a Nacho Division y quería plantearle una pregunta, que es la siguiente. Hace unos años, sobre el 95-96, se rumoreaba que Nacho Division estaba trabajando en un álbum de música New Ways, o de música instrumental, etcétera, pero la verdad es que yo nunca lo he podido encontrar. Entonces, nada, aprovechando que lo tienes ahí, pues nada, quería preguntarle si ese trabajo está editado, se puede escuchar de alguna forma y también si tiene alguna cosa más en esa línea publicada. Bueno, muchísimas gracias por todo y un saludo a todos. Uy, a Javier le voy a hacer muy feliz. De sobra, yo creo. Vamos a ver, sí, es verdad. Mira, en el 95... edité un CD con Quality Madrid, con Carlos Arias. Sí.
junto a un amigo mío, que es, lo quiero como un hermano, que todavía estamos en contacto. Bueno, él viajará mucho a la India. Es David Cervera, para mí un gran compositor, de los mejores compositores. Lo que pasa es que es una persona que pasa muy desapercibida y no le gusta todo el tema este, y yo le entiendo perfectamente. Y bueno, él está haciendo ahora pues composiciones para bandas sonoras de películas. Qué bueno. ¿Sabes? O sea, no sé, le tengo mucho afecto, mucho cariño, y bueno, para mí es uno de mis ídolos. Y empezamos, bueno, prácticamente los dos juntos. Y bueno, pues hicimos un CD, o sea, un álbum de música New Wave totalmente, sí. Se titulaba, como grupo, se llama Mental, y el álbum se titulaba O, y sí que se editó en Quality Madrid. Sí, y es más, nos dieron un premio por ese disco de Ramón Treset, en aquel entonces nos felicitó y tal, y venga a llamarme por teléfono, oye, ¿cuándo el próximo? Digo, estoy ahora con una caña, tío, ¿sabes? Pero que bueno, sí, es un poco, no sé, a mí la gente me decía, jolines, Nacho, vas de un extremo a extremo, digo, jolines, también es música, lo único que pasa es que se expresa de diferente manera. Claro. No hay más. Necesitamos esas dos vertientes o diferentes puntos de anclaje, ¿no? Para poder expresar, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver. No sé, los motivos, ¿vale? O sea, pueden expresar lo mismo, de un género o del otro. Es la instrumentación que tú utilizas y cómo lo expresas. Pero el motivo puede significar lo mismo. Cierto. O parecido, o muy parecido. Claro. Vamos a ponerte otra pregunta. Hola, buenas noches, Julio, oyentes y sobre todo Nacho. Soy Ángel de Barcelona. Y como enamorado, apasionado del bacalao, digámoslo así, me gustaría de saber un poco cómo fueron aquellos principios en Madrid. En esta época donde se hizo famoso Nacho con estos pedazos de temas como el Night Power que estamos escuchando de fondo. Un saludo, felicidades por el programa. Que cómo fue el inicio en Madrid, o sea, sí, los inicios, cuando sacaste el Night Power, en aquellos, ¿cómo fueron, no? Está preguntando. Bueno, cuando el Night Power ya llevaba unas vueltas dadas. O sea, claro. El Night Power, lo grabé en el estudio de David Félix en Valencia. Y nada, voy a contar una anécdota sobre el Night Power. ¿Ah, sí? Con David. Sí, porque me ha venido ahora a la cabeza. Y como me estaba preguntando qué tal, pues me ha venido. Pues resulta que, claro, o sea, yo desmontaba mi estudio, mis aparatos, me iba a Valencia, lo montaba en su estudio y nada, era la primera vez que iba. Y claro, y entré en el estudio y tenía, pues, Overheim, tenía Hard, tenía Minimoog, tenía la TR-909. Y yo digo, ¡buah! La TR-909. ¡Madre mía, madre mía! Y claro, yo lo acababa de conocer a David, ¿sabes? Y así como un poquito, no sé, tímido, le pregunté, oye, ¿te importa si podemos utilizar la TR para? Y, of course, no problem, tal, vale, pues, bien, y nada. Y entonces, pues bueno, claro, o sea, utilicé el bombo, y creo que si no, sí, algún Chaston, ¿vale? De la TR-909. Y entonces, claro, cuando empezó la mezcla, claro, o sea, yo tenía claro cómo tenía que ir el bombo no iba a ir limpio, claro, ni de coña, no iba a ir limpio. Entonces, claro, cuando ya le comenté que había que darle un poco de ganancia y tal, y hacer distorsión, bueno, se puso muy mal el técnico, ¿cómo fue eso? Claro, o sea, claro, estaba saturando mesa y digo, no pasa nada, si quieres los ampliamos y tal, y tal. ¿De qué? Pero claro, una vez de todo esto, claro, porque él es americano, sí, todo claro, súper limpio, todo bien puesto. Para él eso era una aberración. Y claro, y entonces, pues claro, o sea, yo quería quitarle un poco de agudos, quería dar un poco de medios, dar graves, dar ganancia. Bueno, aquello, pues, al punto de darle un pelín de distorsión, pero era algo preciso que yo buscaba, ¿no? No era del todo, pues,
algo bestia, no, tenía que estar bien, bien definido, ¿no? Entonces, claro, o sea, al final me dijo, Nacho, ¿sabes qué? Yo este bombo, cuando ibas tú, que escuchaba, ¿y este bombo dónde es? ¿Este bombo dónde es? Y yo, pues mira, aquí lo tienes. Qué bueno. Fue muy gracioso, ¿sabes? Qué bueno. Y nada, y bueno, ya después, sí, el Night Power, ya después grabamos el Meditation también allí, y algunas cosas más, bueno, no recuerdo ya. ¿Cómo es de importante un buen estudio de grabación, ¿eh? Para poder plasmar las ideas y el maquetaje, ¿no? Claro, sí, sí. Hombre, son las herramientas esenciales. O sea, también te digo una cosa, tampoco me gusta tener, por ejemplo, un millón de cosas, ¿no? O sea, yo soy una de las personas que me gusta tener lo preciso porque ya sé cómo controlarlo, pim, pam, y esto. No me gusta tampoco tener... me refiero pues al software, ¿no? Uh-huh. De hoy en día, ¿no? O sea, un millón de plugins de ahí, un millón de... No. O sea, no. Me gusta ser preciso en varias cosas, experimentar sobre ello, hacer pruebas. Es más, yo todos los años, yo trabajo con Cubase, ¿sí? Bueno, desde el 2, vamos. Ahí somos. Cubase. Ya somos dos. O sea, sí. Bueno, vamos a ver, es que, claro, entrar en polémica, que si Cubase, que si Logic, que si tal, vamos a ver, es cada uno como se siente cómodo. Claro. O sea, ya está, es que no hay más, si es mejor, si es peor, si el producto final más o menos va a ser el mismo. Entonces, pues claro. Y nada, yo con Cubase, pues no sé, o sea, le tengo pues mucho afecto porque hace muchos años que estoy y me encuentro muy suelto con él. Y nada, yo todos los años pues creo mis plantillas para la producción, o sea, todos los años la cambio una plantilla y cojo los plugins precisos para montarme mi cadena de máster, mi cadena de efectos y yo qué sé, trabajo mucho lo que son las reflexiones de las reverbs, las trabajo muchísimo y claro, o sea, porque eso para mí es muy importante, ¿no? Y claro, me preparo las plantillas, cada año pues suelo hacer una nueva y tal. Y entonces, claro, me gusta tener lo preciso, no me gusta tener tampoco mil cosas y tal. También gasto el hardware que tengo de entonces. Ah, eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, Nacho. ¿Tú conservas parte de tus aparatos de aquellos años? Todo. Sí, todo. Qué bueno. ¿No has vendido nada? Para vender, ni de coña. No. Yo me vendí todo. Digo que se me han estropeado por el tiempo, pues se me estropeó. Tenía un Core 01 que lo amaba muchísimo, que con ese hice el Controla. Todo, el Controla está hecho con el 01 FD. Sí. Se me rompió la placa base y bueno, no lo pude recuperar y bueno, fue como perder pues, parte de mí, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, conservo los Alesis, sobre Overheim, tengo Novation, tengo de procesador, bueno, que utilizo, un armonizador de subgraves de BX, que también es una joyita, y lo suelo utilizar, ¿vale? Mandando ahí, pues, las frecuencias más bajas y tal, y bueno, lo utilizo. Tengo un Roland 110, tengo puertas de ruido también, aún tengo Norlit, tengo Kurzweil, tengo otro Korg allí. ¿Y los utilizas? De vez en cuando sí. ¿Sí? Tengo dos Akai. Tengo el 3000 y el 3200. ¿Y aún lo sigues programando? ¿Y lo sigues programando? Hombre, pues una de las cosas que me gustan de la Akai son los filtros. Qué bueno. Sí, claro que sí. ¿Por qué? No. Pues esto es parte de mi vida. Y en cuanto a plugins, etcétera, ya me has dicho que no eres de acumular. Pero, por ejemplo, para bajos, ¿qué plugin utilizas para hacer bajos? Para hacer bajos, a ver, si me estás hablando de música electrónica. Sí. Pues me gusta hacer capas con los bajos. Igual con los bombos, ¿vale? Si se presenta. Pero me estoy muy enamorado de los waves. Ajá. Qué bueno. Qué bueno, qué pasada. Los waves me encantan, o sea... Es una locura con ellos, o sea, me encanta. Qué pasada. Pues luego hablaremos un poquito más de... Yo sé que esto hay algunos que dirán, ¿qué me estás hablando? ¿Me estás hablando en chino? Bueno, da igual. A mí me gusta mucho hablar de estas cosas. No podemos evitar. Vamos a ponerte otra pregunta. Esta es un poquito larga. Vamos para allá. Hola, muy buenas noches, Julio, y buenas noches a toda la familia de Casa a Casa.
Soy DJ Simón de Elda, Alicante, aunque te hablo desde Londres, ya que toda esta movida del virus me cogió aquí en Londres y bueno, aquí estamos confinados pasándolo lo mejor que se puede. Ante todo, darte las gracias y la enhorabuena por el pedazo de programa que estás haciendo todos los días. Me imagino que lleva un currazo impresionante detrás, pero que nos estás haciendo todo olvidar un poco toda esta pesadilla. Bueno, también darle las buenas noches a el que ha sido para mí un referente tanto como DJ como tanto productor, Nacho Division. Y nada, le haría muchas preguntas, pero voy a hacerle solo dos preguntas. La primera es sobre el éxito del tema Meditation de mediados de los 90 y lo que ocurrió con ese tema, bueno, sobre todo en Valencia, en la Sala Torero, que bueno, llegó como a convertirse en un himno, tanto que un tiempo después, creo que fue en el 95, Nacho hizo un remix sobre este tema grabando las voces en directo en la sala, creo. Bueno, me gustaría que contara un poco lo que ocurrió con este tema y cómo se llegó la idea de hacer ese remix, qué fue lo que pasó, qué es la historia que hay alrededor de ese tema, que mucha gente se pregunta, ¿no?, el por qué. Y la segunda pregunta sería, bueno, pues el por qué no se le ve mucho en los festivales, sobre todo que están ahora tan de moda, Remember y de años 90 y tal, no sé, parece como que se le echa mucho de menos, que tienen muy poquitas apariciones. Y bueno, pues nada, eso es. Muchas gracias y suerte. Chao. Gracias. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, bueno, pues el Meditation, pues inicié una versión digámoslo como single, o sea. Uh-huh. Y salió en el álbum de Nacho Division, ¿vale? Esa versión que mucha gente dice, Nacho, ¿esta versión es todo? Claro. Resulta que, bueno, yo no estuve convencido de esa versión. Entonces, a ver, el Meditation que todos conocen es un remix, ojo. Sí. O sea, es un remix de este, el primero. Que, bueno, yo lo escuché, digo, este, pues pienso que tiene mucho partido. Hay que desarrollarlo mucho más y trabajarlo más, efectivamente. También tengo que decir, porque conforme voy contando las cosas, voy recordando. Había un poco de prisa en sacar el álbum. Entonces, claro, o sea, ese tema fue el último que se hizo, claro. Y entonces, pues bueno, decidí hacer pues la versión que todos conocemos ahora, sí. ¿Vale? Mucho más, la trabajé mucho más. Recuerdo que estuve bastante tiempo y bueno... Después, sí, es que me están cruzando cosas en la cabeza. Sí, después, pues eso, la versión de que sacamos después, que en directo en Fallas 95, creo, pues nada, pues ahí se nos ocurrió la idea a todos, a David Phillips está con nosotros, pues, estaba Carlos Arias, ¿qué más estaba? Bueno, era una fiesta, exacto, era una fiesta. Y estuvimos también, mira, Peque, el Pablo, Ram J, Quique Boy. Vaya elenco. Claro. Por eso, es que estaba recordando cosas y estaba hablando y me estaba bloqueando, ¿sabes? Y entonces, claro, ahí, pues bueno, grabamos lo que es la sesión y grabamos las voces del público. Y luego fuimos al estudio y David y yo hicimos el montaje. Y ya está, así de sencillo. Y fue más que nada una humorada, que lo sacamos en el disco del Federico. Nos quedamos en el disco del Federico. El Federico también llevó una historia que flipas. Que voy recordando. Y luego lo hicimos en la cara B. La versión live de Meditation. Y en cuanto a lo que acaba de comentar referente a las famosas fiestas Remember, que últimamente, antes de que pasara lo del COVID, porque había un montón de fiestas Remember, y yo me imagino que te han llamado varias veces para que... ¿Sí, ¿sí o no? Sí, claro que sí, ¿no? Sí. Sí que suelo seguro ir, no a todas, ¿vale? Pero a los grandes festivales sí que suelo ir. De hecho, bueno, este año tenía cerrado sobre 10 o 12, o sea, bolos. ¿Qué lo que pasa es que obviamente no se van a hacer este año ni de coña. Claro, claro. Supongo que van a correr las fechas para el año que viene, supongo. Y espero que sí que se haga, porque no es por hacer los bolos, es que va a ser buena señal. Para claro. Todo el mundo. Claro. Nada por eso.
pero que sí, sí que suelo estar. No a lo mejor, o sea, como, no sé, constantemente en los vuelos, porque tampoco es una cosa que me llena mucho. Además, o sea, el tema de Remember, a ver, a mí me gusta, pero veo que también se ha explotado mucho, un poquito, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Y estar... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y no se puede estar viviendo del pasado tampoco siempre, ¿no? O sea, no sé, te metes en la burbuja y siempre estás ahí, no das paso a evolucionar. Yo estoy de acuerdo con los remembers, a mí me gustan, veo gente, me río, veo, ostras, cuánto tiempo y tal. Bien, pero veo que en parte creo que se ha abusado un poquito. ¿Y qué alternativa musical hay? ¿Eh? ¿Qué alternativa puede haber? ¿Qué alternativa puede haber musicalmente para que esa gente del remember digan? Pues, jolines, pues no sé, pinchar más tecno. Claro. Pinchar más tecno. Estoy escuchando un tecno últimamente que me encanta, de verdad, y hacía tiempo que no escuchaba, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Vamos a ponerte otra pregunta, vamos a ver. Buenas noches, un abrazo desde Vitoria, mi nombre es Ernesto, excelente iniciativa, Julio. Madre mía, o sea, lo que hemos querido mucho, muchos oyentes de radio, de DJs y gente pues que nos gusta la electrónica, lo estás haciendo tú en 46 días, ¿eh? O en 50 días, un programa musical que nos entra un poquito en la vida de los DJs y bueno, que está muy bien esto, que muchas gracias, vale, Julio. La pregunta para Nacho, como un garito como Guas, que joder, la primera vez que llegaba uno allí al Guas decía, pero si esto es un edificio, esto es un chabolo, ¿vale? Y luego entrabas, bajabas esas escaleras y había magia, ¿no? ¿Cómo fue posible esto? Porque esto, joder, entre Manu 16, entre Manu Rural, que Dios lo tenga arriba, entre Peje, entre Mari, la que liabais allí era la hostia. Tiempos inolvidables. Ya ves. Aquello era magia. ¿Qué os dábamos los visitantes al Guas para que los DJs nos dierais tanto? Un abrazo y muchas gracias, de verdad. Un abrazo muy grande desde Vitoria. Gracias. Qué bueno. Bueno, tú también has estado en el Guas. Sí, 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 también, también. Vamos a ver, el Guas era, no sé, era mágico. Algo, no sé, yo estuve allí de residente varios años. Y, a ver, o sea, yo qué sé, fichar en Euskadi... Ya sabes cómo es, Julio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Puede, posiblemente, ¿no? Puede, muy entregado. Sí, que posiblemente puedan ser de los lugares con más cultura musical de toda la geografía, ¿no? Bueno, y eso que empezaron más tarde, ¿eh? Sí. Ojo. Y eso que empezaron más tarde. Pero yo la primera vez que subí, bueno, y pinché en el Guas... Yo flipé porque, vamos, o sea, es que podía poner lo que me daba la gana. Es verdad, ¿eh? Es que lo que me da la gana, pero vamos a ver, entre comillas, o sea, todo bien organizado y bueno, y claramente la sesión cómo lo vas a desarrollar, ¿no? Pero, no sé, yo recuerdo que pinchar en otro lugar de España me era mucho más complicado, mucho más. Allí la gente muy entregada, o sea, y no sé, allí la gente yo veía que... Antes de ir a la barra a tomarse, a pedir la copa, ya estaba bailando. O sea, el primero. Entraba y ya estaba bailando. O sea, es que era una pasada. Una pasada. Y entonces, pues no sé, fue, más que nada, o sea, si dábamos tanto allí, es porque por la entrega del público. O sea, y es así. Es así. Yo he disfrutado mucho pinchando en el norte. O sea, yo he llegado a llorar pinchando. Qué bueno, ¿eh? La gente emocionarse. Y la gente emocionarse. Y llegar, crear una atmósfera ahí que de libertad absoluta y de felicidad. Qué bonito, ¿eh? Hablando con música técnica y con música trans. Nada de cantaditos ni nada de esto. Claro. Nada de cantaditos, has dicho. Nada de cantaditos ni nada de esto. Has dicho. Nada de cantaditos ni nada de esto. ¿Qué pasa con los cantaditos? No, pues vamos a ver, porque es otra historia diferente, o sea, no sé. No sé, a mí, por ejemplo, la música vocal de los 90
no me gustaba absolutamente nada, y no es porque no me gusten los cantaditos, es más, yo estoy produciendo temas vocales, uh-huh, acá por tres, pero no me gustaban, no me llenaban, o sea, nada, para nada, o sea, no, o sea, ni la producción ni nada, con lo todo lo que había venido desde atrás en Valencia, ojo, claro, claro, de la marinera, que te la marinero, luego ves una cosa y ves la otra, y yo me ponía las manos encima. Fue a peor. Y no soy el único que lo dice. Uh-huh. O sea, hay mucha gente de Valencia que lo dice, pero con voz pequeñita, pero yo lo digo, tal cual. Qué buena reflexión. Qué buena reflexión. Qué buena reflexión, digo, porque claro. Sí, es que es exactamente lo que ocurrió, no estoy mintiendo ni nada. Es lo que pasó. Y bajo mi punto de vista y opinión, pues. No sé. Es complicado, pero es así. O sea, yo en el norte, todos los que hemos pinchado en el norte hemos flipado. Sí. Todo. Sí. Todo. Es verdad, Todo. Y la gente de allí, o sea, y he hecho amigos, bueno, o sea, desde aquí mando un abrazo muy fuerte a Manu y Fiste y a Kiss, que me estarán viendo. Ajá. Y bueno, a Íñigo Champaña también, seguro que me está viendo. A Manu también, a Manu Aguirre, o sea, mucha gente. Y bueno, y una de las personas que más he sentido que no puedo saludar es, por ejemplo, a Imanol. Ay, pobre, claro. Ya ves. A Imanol. Imanol para mí fue un referente absoluto. Qué gusto musical, ¿eh? También, pero Imanol era una bestia. Era una barbaridad. El exquisito musical y la capacidad de investigar. Es que sí, ¿eh? Impresionante. Además, a mí me inspiraba muchísimo, ¿eh? Imanol, me inspiraba, pero vamos, o sea, qué cabrón, tío. Y un tema y otro, madre mía. Sí, sí. O sea, eso no se podía soportar, o sea, pero un nivelazo que, a ver, o sea, de muchos de los que habían entonces y de los que hay ahora, ¿eh? Sí, cierto. Ojo. Cierto. Ojo, nada que envidiar a que me digan, me da igual. El auténtico sonido minimal, que yo para mí fue uno de los primeros que yo recibí esa connotación del sonido tecnológico, este tecno minimal. Él y Trampas también. Sí, Trampas, sí, lo he mencionado antes también. Sí, Trampas. Qué bueno, también, otra bestia. Qué pasa. Sí. Vamos a ponerte otra preguntita, a ver. Hola, mi nombre es Sergio Díaz, soy de Valencia. Y bueno, en primer lugar quería saludar a todos los oyentes, a ti Julio y por supuesto a ti también Nacho. Y bueno, como amigo personal de Nacho que me considero, pues he decidido mandarle un mensaje a través del programa. Y bueno, simplemente quería transmitirte que tanto yo como mucha gente que te quiere y te conoce y te aprecia, pues... sentimos total empatía con ese proyecto tuyo tan personal y tan sensible que llevas a cabo con Mirage of Deep. Y nada, pues simplemente transmitirte mi deseo y transmitirte toda mi fuerza para que ese sueño tuyo se haga realidad pronto. Ese sueño de ponerle algún día música a alguna película. Y aparte de eso, pues que más pronto que tarde consigas ganar ese premio en esa gala de la que ya eres todo un asiduo. Y bueno, mi pregunta iba un poco relacionada un poco con esta gala. Y si es posible, me gustaría que nos contases alguna anécdota, que seguro que tienes varias al respecto. Venga, muchas gracias. Es verdad, yo te he visto ahí... en certámenes, de entregas de premios. Cuéntanos un poquito esto. Pues a ver, estos son... Bueno, hace... era sobre unos 4 años me presentaron los premios de la música en Hollywood a los HMMA. Uh-huh. Y nada, simplemente pues no, tampoco es que no esperaba nada, pero bueno, ocurrió y me dieron una nominación. ¡Qué fuerte! Y nada, o sea, fue una sorpresa que una situación también un poco al principio, o sea, el primer impacto es surrealista, ¿sabes? Y bueno, pues no sé, ya pues ahí ya me adjudiqué de lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien y como era correcto, el camino había dado. Y ya está, y fue pues una gran experiencia, claro. O sea,
juntarte ahí, pues yo estuve el primer año, el segundo no pude ir, porque he tenido tres nominaciones. Ajá. Y un premio en los Global Music en California con medalla de bronce. También uno de los temas que saqué hace 2 años. Y nada, pues eso, o sea, es una satisfacción de que ves de que, bueno, de lo que estás haciendo bien, vas bien por buen camino, y bueno, que me da pie a continuar y, ojo, seguir aprendiendo y aprendiendo. Claro, porque esto que estás comentando, has dicho, necesito, como has necesitado un referente, como diciendo, una nominación, para poderte darte cuenta de que tú ibas por buen camino. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto has llegado a decir, dudar, sufrir? ¿Te ha pasado eso? Es decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Tengo que seguir así? Claro que me ha pasado. De todas maneras, tengo que decir también que no he mencionado pues la discográfica donde estoy, en Alemania, uh-huh. en Lemongrass Music, me han dado un apoyo siempre enorme. Uh-huh. Enorme. O sea, y además es que llevamos 12 años trabajando y, bueno, he tenido oportunidad de conocer incluso a los familiares de ellos, de Roland y Daniel Boss. Y, bueno, y hemos hecho, pues somos una familia. Era lo mismo que cuando pasaba en Quality, por ejemplo. Sí. Pues éramos una familia, era un equipo. Y claro, pero sí que lo que dices, claro, o sea, en un principio, cuando yo empezaba con mis proyectos de Mirage of Deep, lo pasé jodido, porque es que tenía que cambiar el chip de una cosa a la otra. Fue un poco, un escalón un poco muy alto para mí, pero bueno, yo quería alcanzarlo. Y poco a poco, dándote pues guantazos por aquí y por allá, pues al final pues ves que vas cogiendo el caminito poco a poco y vas llegando. Pero bueno, sí, o sea, tienes que pelear mucho. Y como he comentado, yo tuve que empezar otra vez desde cero. Otra vez. Claro, porque mira, sobre quién conoce en España. Absolutamente nadie. Nadie. O sea, es más, a mí Roland Boss, los de la Escuela en Alemania me lo dicen, Nacho, donde menos vendemos es en tu país. Pero sin embargo, voy a Los Ángeles y me conoce. Qué fuerte, ¿eh? Yo en Los Ángeles me conoce. En los premios, pues, en los premios y tal, pues conocí gente que se me presentó, oye, soy fulanito, me encanta lo que haces, he escuchado lo tuyo, porque claro, o sea, como entras en nominado, todos nos escuchamos a ver qué es lo que hacen unos, qué hacen otros y tal, y claro, o sea, te vas enterando de la música de los demás participantes, ¿no? Esta es, bueno, o sea, sí, esta es la expresión perfecta del refrán de que nadie es profeta en su tierra. Vamos a ver, es que yo, después de todo esto, mira que he tenido 3 nominaciones y un premio. A mí no me ha llamado la prensa para hacerme una entrevista en televisión. Nadie. Y claro, es que es una cosa que aquí ha pasado totalmente desapercibida. Mientras que, claro, hacia allí, la cantidad de prensa internacional que había en Los Ángeles era impresionante. Uh-huh. Y haciéndote entrevistas, a mí me hicieron entrevistas. Me han hecho entrevistas desde Chicago, desde Italia. O sea, aquí, sí, tengo que agradecer a Milagro de aquí, de Radio Cocentaina, que siempre me ha apoyado y me hace las entrevistas. Y en Radio Alcoy. Con Marta Rosellá, que siempre me apoya y tal. Pero en un esquema más amplio sobre esto, a mí nadie. Es curioso, nadie. Es curioso, Nacho. Eso es muy curioso. Vale, vamos a ponerte otra pregunta. Hola, soy Javi Pla de Calpe. Un saludo para todos, un saludo para Nacho Division. Y una curiosidad, ¿qué teclado era el que usaba para disparar samples en la cabina y también cuando pinchaba por ahí? Porque yo me acuerdo de haberte visto y llevabas un teclado. Gracias, fuerza a todos. Oso, qué buena esa pregunta, me encanta. Se fijan en pues todo. Era un sampler, ¿eh? Que se fijan en todo, digo. Sí. Pues era un Roland, un sampler Roland, creo que era el modelo D10, que a ver, tenías 4 memorias y tenías como mucho unos 5 segundos. Tenías, y claro, y era una pasada porque yo quería grabar ahí una canción entera y hacer un remix ya con la, y era imposible, claro. Las briguerías que yo he hecho ahí con eso, uff, madre mía.
Y, va, pues yo contara, madre mía, madre mía. Uf, es que me estoy acordando de cosas que bueno, increíble, increíble, increíble. Qué ahí hacían tu megamix con él, con 5 segundos, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que claro, aceleraba más los temas, los grababa, claro. Bajabas de semitono. Toma ya. Claro, iba disparando trozos en la sala, ¿sabes? Y pim, pam, pim, pam. Mira, que era una gozada. Fíjate tú la inventiva, ¿eh? La inventiva lo que es. Es decir, tú tienes un medio en el cual te dan 5 segundos y utilizas todo lo que tú conoces dentro de lo que sabes y dices, bueno, ¿de qué manera puedo hacer que eso dure más? Pues los amplio acelerado y así puedo tocar unas notas más bajas y tener más rato. Claro. Qué bueno, claro, ¿eh? Hombre, obviamente se notaba la calidad. Bueno. Porque claro, el tema que iba de mono, ¿no? Pero bueno, era no sé, era un instrumento que pues, ahora que lo pienso, pues estaba muy bien porque daba mucha creatividad. Y cuando más difícil, más creativo eres. Ahí está. Eso es lo que pasa, que eso es ahora, que ahora se ha perdido todo eso. Ahora tiene todo muy, muy, muy fácil. Es muy verdad. Fácil. Y también un poco vagos también son, ¿eh? Sí, ¿no? Hace sí. Ser un poquito más... Bueno, como lo tenemos todo masticado, ¿no? Vamos a aquello que te lo hace rápido todo, ¿no? Claro. Porque en el mundo de la producción musical, los que no conocen el mundo de la producción musical, que solamente se suele conocer más el de DJ, cuando salió en el DJ el botoncito del sync, el famoso botón de la discordia, ¿no? En cuanto a mezclar y tal, no se pueden ni imaginar cuántos tipos de sync, o sea, de avances tecnológicos que facilitan el trabajo de la producción musical hoy en día en la producción musical, ¿no? Claro. Hay muchísimo, ¿no? Claro, o sea, hombre. Hombre, yo creo que sí, o sea, vamos a ver, yo no veo tampoco ningún aliciente, como dices, pinchar de esa manera. O sea, ¿qué aliciente le ves? Lo bonito que es pinchar con vinilo. A mí me gusta pinchar con vinilo. Ajá. Si no puedo pinchar con vinilo, pues con CD. Pero, jolines, esa calidez de pinchar con el vinilo, vamos, o sea, es pinchar ahí con ordenador. Y lo que no me explico, o sea, como profesionales siempre del vinilo, pinchan ahora con... Es que me da vergüenza ajena, te lo juro. Uh-huh. O sea, no me lo explico. O sea, qué cómodos, tío. Jolines, o sea, ya entiendo que muchas veces pues que ya no hay platos en las discotecas, ¿no? Pero no sé, o sea, es que no lo veo. Aunque vayas con lectores, pues pinchas el pen y ya está. Pero no sé, hay que un ratón pinchando en la pantalla. Pues no sé, es que no me he acostumbrado a eso. A lo mejor me podéis llamar antiguo si queréis, pero es que no me gusta. No me gusta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que, a ver, existen los avances para utilizarlos, sacarles provecho, ¿no? Pero bueno, es cierto que lo que te da el vinilo, pues a veces la plasticidad esa, ¿no? De que se vea un DJ currándoselo, ¿no? Como, a veces yo he visto a DJs con el laptop y pinchando con el laptop. Sí, sí. Sí, pero vamos a ver, no sé. También yo pienso que también da otra perspectiva a la música, ¿no? De pinchar de esta manera que en vinilo. No sé. Eso es que a veces que notas que frenas un poquito, o sea, detallitos así, no sé. Uh-huh. Lo echo de menos. Igual es por... Puede ser, porque ser. Soy romántico. Puede ser. todo tiene que ver. Todo tiene que ver. ¿Me entiendes? Pero no sé. Yo disfruto más viendo pinchando en CD o en vinilo que con el tractor este. O sea, con el tractor este. Qué bueno. Te voy a poner otra pregunta. Bueno, muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Nacho. La pregunta las preguntas que me gustaría hacerle a Nacho son... la primera, ¿qué 3 discos te llevarías al más allá? Y la segunda... Oye, ¿es cierto que el disco que más te gusta poner cuando te piden que pongas Remember es el Meditation? ¿Qué 3 discos te llevarías al más allá? ¿Qué 3 discos me llevaría al más allá? Al más allá, sí. A ver, Erwin Hill de Pink Floyd. Muy bien.
Muy bien esa medida. El mito Dea de Vangelis. Muy bien. El mito Dea de Vangelis. Y el tercero, creo que sí, por cambiar un poco de los dos. Música para fuegos artificiales. Oh, qué bueno. Qué bueno. Pues hay una historia de ese tema de música para fuegos artificiales que creo que Peje se lo puso a Luis Mi Family. Porque Luis Mi Family explicó una historia sobre ese tema. O sea que también es muy curiosa. Sí, sí. Qué bueno. Pues vaya tres temas, ¿eh? Vaya tres piezas. ¿Ha habido un momento tuyo? Son tres estilos distintos totalmente. O sea, tampoco para escuchar siempre lo mismo, ¿no? Si voy al más allá. Porque al más allá, bueno, se escucharon otras cosas también, ¿no? Pero que bueno. Sí, son los tres que más me gustan. O sea, que haría ahora, ¿no? Pues, a lo mejor me paro a pensar más y lo cambiaría alguno, pero no sé. De momento me han salido esos. ¿Y la otra pregunta cuál era? Pues cuando te piden un tema de Remember, si el tuyo preferido de poner es el, creo que ha dicho, el Meditation. Joder, qué cabrón. hombre, pues no es que sea el preferido, pero bueno, es un disco que, claro, te llevan a pinchar, lo tienes que poner. Y una gran satisfacción de que sea tuyo, que la gente lo baile, lo coree. Vamos, eso es una pasada. Una pasada, yo agradezco todo muchas otras cosas, pero bueno, no sé, no es que me moleste ni nada, o sea, disfruto con ello. Yo creo que si ponen en una clasificación, ahora mismo, hacemos aquí en directo, estáis ahora mismo conectados al chat de casa a casa, y ponemos cinco clásicos del sonido de esa época, y un tema es tuyo. Estoy seguro. Estoy seguro. Es posible. O sea que... Es posible. Seguro que sí. Te vamos a poner la última pregunta de audio. Vamos para... Hola, Julio, buenas noches. ¿Qué pasa? Soy Raúl de Marbella. Primero, felicitarte por el programa y nada, y agradecerte tu labor. Bueno, un par de preguntitas para Nacho. La primera, ¿qué herramienta utilizaba para hacer canciones, por ejemplo, como la de Última Seduction y demás, de synth, ordenador y todo el material, vamos, que utilizaba? Y la segunda sería si tiene algún contacto hoy en día con productores de aquella época, como Kike Boy, Ram J y demás. Venga, un saludo. ¿Qué herramientas utilizabas cuando con el ordenador y qué sintes? Sí, bueno, sintes, pues tenía el Korg, el Korg 01 FD, el Roland 210, el 1950 que tuve también. ¿Y qué más? Si tenía algo, no, ya está. Y secuenciabas con Cubase, ¿no? ¿Eh? Y secuenciabas con Cubase, entonces. No. O sea, que va. Con Cubase no. Que va. Como me decías que empezaste con el Cubase desde... En aquella época, ¿no? Con ¿cómo se llama? Antes del Cubase, Notator. A ver, hay muchos temas, no. El Pro 24. ¿Te acuerdas de los plazos? Ah, pero sí, hombre, claro. Estaba el Octamed, el Octalizer, el Fast Tracker. El Octamed. A 8 bits. A 8 bits. ¿Octamed? ¿Cuál era el otro? Que no me acuerdo. Estaba el Fast Tracker, el Octamed, el Octalizer, que todos eran a 8 bits. El Octamed, sí. Y el Octalizer también lo utilicé. Ya ves. Yo empecé con el Octalizer. Es que, bueno, mira, es que estamos hablando de hace. ¿Qué hace eso? ¿30 años? 30 años, sí. Claro, no me voy a acordar. Y encima con lo despistado que soy. O sea. Pero sí, ¿eh? Era con el Euromed, sí. Con el Euromed. Pues eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los programas que has producido? Con los programas que has utilizado desde tus comienzos hasta ahora. Ya lo has dicho, que el Cubase ha sido el gran parte. Pero tú empezaste con el primer programa. ¿Cuál fue? Sí, el Octalizer. El Octalizer. ¿Y con qué ordenador? ¿Te acuerdas? Bueno, claro, con un Commodore 2000. Un Commodore 2000 que me acuerdo todavía lo que me costó. Me costó en aquel entonces 300.000 pesetas. ¡Hala! Un 2000, el Commodore 2000. Vaya que sí. Una pasta. En aquel entonces. Ya ves. Sí, ¿eh? Ya ves. Y bueno, sí, después, bueno, y aparte de eso, que poco a poco ya me iba comprando módulos de sonido, samplers y
todo esto, ¿no? Pero que... Qué bueno. Fue un inicio un poco también costoso. Y en aquellos años, Nacho, cuando empezabas, me imagino que cuando uno empieza tiene unos referentes musicales a la hora de generar algo, una idea, una melodía. Quiero hacer algo y que suene como X, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles eran en los 90 tus referentes musicales? Wow, pues no me acuerdo, tío. Uf. De aquellos años, para digas, ostras. No sé, era... como he comentado antes, pues era el techno y hard trance, pero... Tecnobert. ¡Oh! El 9 Dimensionen. ¡Oh, qué bueno! Claro. ¡Oh, qué bueno! No sé, es difícil ahora. O sea, voy perdido ahora. Me he quedado en blanco, pero... De ese estilo, o sea, jolines, sonidos potentes, o sea, con mucho cuerpo, mucha calidez, limpios, no sé. Muy alemán, ¿eh? El Tecnobert y todo eso era un sonido alemán, más alemán, sí, muy alemán, sí, ¿verdad? Efectivamente. Muy alemán. Muy alemán, sí. Y ahora mismo, dentro de los géneros musicales de la electrónica actual, que sé que estás trasteando ya y empezando a mirar cosas y tal, ¿con cuál te sientes más identificado? ¿Con qué género? Pues con el techno melody. Me gusta mucho. Lo veo muy elegante, además. Ajá. Y además, pienso que es un avance, en el techno, que a lo mejor es una moda y simplemente como miles que aparecen y tal, y estilos y historias que lo único que hacen es marear, ¿sabes? Ya está, pero no, o sea, he escuchado sesiones que me han encantado de tecno, o sea, melódico. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. De hecho estoy haciendo cosas. Ahí te quiero ver, sí. Qué bueno. Tuya, ¿sabes? La culpa ha sido tuya, ¿eh? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Explícalo. Hombre, pues la verdad es que yo creo que todos tenemos que agradecerte lo que estás haciendo, porque vamos, esto es una labor que estás haciendo muy grande, muy grande. O sea, aquí se está, vamos, se está expresando lo que es la cultura musical electrónica en España. O sea, esto es muy importante y esto, vamos, yo creo que el Ministerio de Cultura se ha enterado. O sea, pues me parece fuertísimo y estoy muy cabreado con todo esto, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Claro, lo que pues yo de ver que entrevistabas a Pascal, a Luis Bonías, pues me ha entrado gusanillo y empecé pues a estos días, en dos semanas, a hacer techno. Que no había hecho, bueno, he hecho cosas para otra gente, sí. Como productor, o sea, arreglos de techno, he hecho temas techno y tal, pero bueno, no lo considero tampoco algo importante ahora en mi carrera, ¿me entiendes? O sea, claro. Pero bueno, a mí lo que me ha picado gusanillo ha sido todo esto que estás haciendo tú. Pues no te puedes ni imaginar el orgullo y la alegría que me haces ir ahora mismo con lo que estás diciendo. De verdad, ¿eh? Y no, te lo juro, Julio. Te lo juro. Y sabes que yo con estas cosas no miento nunca. Yo soy muy serio. Y mira que me gusta reírme, ¿eh? Pero que, bueno, o sea, sí, o sea, y convencido. Además, he tenido problemas con un oído. Uh-huh. He tenido una infección. Y tú no sabes lo jodido que es componer y producir con un oído. O sea, lo he pasado muy mal. O sea, estuve dos días sin dormir del dolor que tenía y de la infección que tengo. Ahora yo lo tengo, estoy bien ya, ¿eh? Lo tengo más o menos solucionado. Pero todavía queda. Y nada, pues un par de temas han caído en prácticamente en dos semanas. Qué bueno. Yo he escuchado algo ya, ¿eh? Yo tengo que decir que he escuchado algo. Y os tengo que decir a todos que no defrauda, porque está en su línea. Y además, no habiéndolo tocado, habiendo estado relativamente separado, es como si llevaras ya mucho tiempo haciéndolo. O sea, que es impresionante lo que he escuchado. Yo te animo a que no lo dejes de hacer y que si te puedo echar un cable y yo qué sé, en lo que haga falta, aquí estoy, de verdad. Que sí, Julio, sí, yo lo sé. A ver, yo lo he hecho más que nada también porque me ha divertido muchísimo hacerlo. O sea, quiero tomármelo como una diversión. O sea, no me quiero centrar ahora en hacer esto, ¿no? Claro, claro. Tengo muy claro lo que quiero y por dónde voy. Pero sí, no, o sea, no descarto que a ver, que salga un nuevo maxi de Nacho Division. O sea, no lo descarto. Uf, en absoluto. Qué primicia acabas de soltar ahora mismo.
Qué primicia acabas de soltar. Y bueno, y estoy, pues, no sé, un poco enfadado, no enfadado conmigo mismo, pero que mal lo he pasado para hacer los temas. O sea, lo he pasado fatal porque, claro, o sea, tú imaginas hacer música con un altavoz solo. Claro. Un altavoz solo. Sí, esa es la sensación, ¿no? Y nada, claro, lo que quiero es hacer una mezcla, o sea, currarme una buena mezcla, o sea, currármela, o sea, hacer todos los detallitos, porque soy muy detallista en todas las cosas. Y claro, quiero verlo ya terminado, ¿sabes? Pues sí, haciéndolo como lo has hecho. Yo he escuchado lo que he escuchado, porque claro, yo te lo tengo que confesar, hoy te lo he escuchado por auriculares con estos que llevo, los Sennheiser, y he visto unos viajes estereofónicos con algunos soniditos que has puesto en unas cosas que has sacado, esas has entrado. Y bueno, ya cuando, eso ya salvando la distancia, es lo que yo luego he hecho, es escucharme el Mirage of Deep. Es una ópera prima lo que he escuchado yo ahí. Es una sensación que... Sí, lo he oído. Es de, vamos, de cagarse las bragas. Hablando mal... Pero es que es impresionante, es sublime, ¿eh? Lo que haces, ¿eh? Sí, con este trabajo último, bueno, he estado un año trabajando con él. Es totalmente lírico, se titula Spell Night. Y bueno, es un... Bueno, es un... Es que me gusta hacer temáticas sobre las cosas que hago, ¿no? O sea, en el tema de Mirage of Deep, ¿no? O sea, el álbum anterior se llama Misceláneos, que, bueno, es diversidad, pues... hecho, pues hay muchos estilos. Hay chill, hay ambient, hay new jazz. O sea, todos los estilos que toco, pues están ahí. Todos. Incluso hay un tema que tiene pinceladas techno también. O sea, que se llama Planet Drone. Pero que bueno, pero me gusta sacar temáticas y trabajarlas un poquito para que todo el álbum tenga un sentido. Y bueno, pues este último ha sido el Spell Night, que sale el día 15 de mayo. Ha salido el 24, salió el single. Perfume Prohibido, y ahora el 15 de mayo saldrá pues el LP, el LP, el 15 de mayo. Y bueno, pues es un trabajo que he estado. Bueno, ahí han colaborado guitarristas rusos, españoles, ¿quién más? Ha participado mucha gente de fuera. Y nada, pues estoy muy contento con ese trabajo porque me veo muy identificado con eso ahora, muy identificado. Claro, o sea, yo sé que muchos no lo van a captar, pero bueno, pues... Sí, bueno, yo te garantizo que aquí muchos de los que nos están viendo tienen una cultura musical abrumadora. De hecho, te invito luego, si te apetece, después de tu intervención, navegues un poquito en el directo, que seguiremos, yo seguiré un poquito luego haciendo un poquito el tonto aquí, pero sí que luego... Te animo a que, si quieres navegar un poquito, verás la cultura musical que tienen. Y muchos de los que hay aquí, estoy seguro que te han escuchado en tu faceta New Age. Seguro. Me pondría la mano en el fuego. Yo no lo consideraría una faceta New Age, ¿vale? Porque toco muchos estilos. Pero que, vamos, no sé, yo para mí es una gran satisfacción que pues no sé, es difícil decir esto, ¿no? Pero que me gustaría que muchos de mis seguidores pues escucharan lo que hace Nacho ahora. Pues, ¿sabes? Pues vamos a emplazarles. Para mí, que de hecho, pues a ver, también te digo, Julio, y sinceramente, o sea, mucha gente me ha mirado una cara muy extraña, como bicho raro, ¿eh? Ojo también, ¿sí? ¿Eh? O sea, ¿has sentido eso? Y claro, ¿has sentido eso? Sí, sí, claro. Pero bueno, yo hago oídos sordos, ¿sabes? Nunca mejor dicho. La cuestión es, tú antes has hablado de que cuando has pinchado en algunos ciertos momentos, sobre todo en el norte, has llegado hasta llorar de la expresión musical y de vivir la música. Me imagino que también habrás sentido, haciendo la música que haces actualmente, desde hace tantos años, esta música llega mucho al alma, ¿verdad? Vamos a ver, la música es una herramienta. Ajá. ¿Para qué? Dependiendo de cómo la utilices. Ajá. Si la quieres utilizar para crear malas vibraciones, pues tendrás una música con malas vibraciones, que pues a mí pues no me interesa. Yo, la música que yo hago es bastante profunda, es para que el oyente pues, se sienta y bueno, y se vea a sí mismo. O sea,
con la música, es como una fusión, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, que piense sobre la vida, sobre el mundo que le rodea. No sé, hago música para despertar. ¿Tú crees que la música puede curar? Claro, hombre. Por supuesto. Claro que sí. De hecho, bueno, también hice el Subliminal Perception que saqué hace 2 años, que de ahí me dieron un premio en Global Music en California. Ahí tengo pues varios temas a la frecuencia de 432 hercios. Vale. Oh, qué buen asunto acabas de tocar. ¿Esto es un bulo o es cierto? Vamos a ver, la Tierra ya no vibra esa vibración. Uh-huh. Ahora vibra otra vibración. La resonancia Schumann, se habla, ¿no? La resonancia Schumann, claro, ¿no? Claro. Efectivamente. ¿Tú crees que no es un bulo? De la conciencia de todo el planeta. Ajá. Qué bueno. O sea, afinas tú, estás ya empezando desde ese momento a afinar todos los instrumentos a 432 hercios. Claro. Pero hay un truco fácil, ya te lo explicaré, porque veo que no, vale. Que no lo tienes claro a lo mejor. Vale. Sí, no. Yo, a mí me encanta todo este tipo de cosas, ¿eh? Me encantan, porque sí que claro. La música es capaz de entrar en las energías y comunicarse a través de los 7 chakras del cuerpo y poder transmitir toda la vibración. Efectivamente, claro, es que es ahí donde voy. Y mira, Subdeep lo dice, espejo profundo. O sea, siempre voy a la música muy profunda. Que puedo hacer otros géneros de New Jazz para más divertido, porque me apetece ser un poco más divertido con la música, pues vamos uh-huh. Jazz. O no sé, o Deep House a lo mejor también, no sé. Pero que, bueno, siempre teniendo la perspectiva de que, a ver, la música es una herramienta que yo utilizo para conectarte con el universo, totalmente. Con el techno yo conectaba con el universo también, porque lo veo, o sea, no sé, es algo muy profundo, o sea, no sé. Yo con otro tipo de música, pues no, pero con esto sí. Y no sé, hay músicos de antes, por ejemplo, que a mí me inspiran eso, como Freddy Chill o no sé, Neuronium, uh-huh. con Michael Hagen, que por cierto estuve con él en los premios en Los Ángeles. Y nada, estaba en proyecto en hacer ahora la banda sonora de Star Trek, una película, pero no sé cómo está la cosa, que se habrá paralizado, pero uh-huh. que bueno, que son músicos que siempre conectados al cosmos, desde donde venimos. Oh, qué pasada. Me encanta todo eso, ¿eh? Tú sabes que hay gente que puede pensar que, hombre, es que estos están un poco chalaos, ¿no? Lo que están hablando ahora mismo, ¿no? Son unos flipados, venga. Sí. ¿Y qué les dirías? ¿Y qué les dirías a esos que piensan así? Pues es una falta de conexión. Es una falta de conexión. Y ya está. Ya no hay más. Y hay hasta gente que no cree con eso, no tienes que insistir nunca. Ya está, ¿no? Ahora. Por otra cosa. Sí. Claro que sí. Claro. Pues, Nacho, tenemos una sección que se llama Cadena de Preguntas, ¿vale? Y la persona sí. que estuvo ayer con nosotros te hace una pregunta a ti hoy. Y a ti te tocará hacer una pregunta a la que está mañana. Ayer estuvo con nosotros Pedro del Moral. ¿Vale? Y te hace la siguiente... Pedro. Sí, claro. Y te hace la siguiente pregunta. Hace muchos años que no le veo. Pues está... Sí, es una excelente persona. Muy entrañable. Ayer nos dejó una sensación mucha de ganas de abrazarle, ¿sabes? De decirle, va, estamos contigo, ¿sabes? Porque es que todo lo que nos explicaba de corazón y de su forma de ser, la verdad es que es alucinante. Te pregunta lo siguiente... Y te digo que yo no tengo nada que ver, ¿vale? No tengo nada que ver. La pregunta es de él. Y dice, ¿vas a dejar que Julio Posadas y Pedro del Moral hagan un remix del Control A? Pues claro que sí, sin ningún problema. Sería un honor para mí que lo hicieras. Adelante, pero ya. Bueno. ¿Cómo se ha puesto la cosa? Claro. Qué bueno. Tú sabes que eso es... Vamos, vaya honor. Sí, sí. Vaya honor. Por supuesto que sí. Es más, con ahora con el, bueno, con la moda del
Techno Melody, ¿sí? Yo creo que lo tenéis más fácil. Oye, y la idea, ahora, pues ahora que has abierto la veda y has dado permiso, te ofrezco y otra cosa. ¿Podríamos contar no solamente con Pedro el Moral, sino conmigo, sino con pesos pesados del mundo electrónico español para que te remezclemos esta obra de arte? ¿Y hacer un gran EP? Por supuesto. ¿Sí? Pues sí, claro, adelante. Tenéis vía libre. Claro que sí. Pero si es lo que teníamos que hacer todos. Más colaboraciones así, ¿sabes? Y dejarse un poquito ya el ego ese, tanta tontería, tanta chorrada. Y, no sé, si no nos apoyan, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, o, pues, no sé, deberíamos de movernos por nosotros mismos y montar algo que sea para, no sé, para lo que es la cultura musical electrónica en España. Porque, jolines, o sea, hemos dado mucho al mundo, Mucho, pero mucho. Muchísimo. Hemos dado mucho. O sea, yo recuerdo estar en Spug y ver gente vamos, yo tenía 17 años, Ajá. O 18, o sea, era acabar de inaugurar el Albades y me empapaba las sesiones de Fran Lenares, que para mí ha sido, fue Fran Lenares, Carlos Simó, David el Niño. O sea, yo me he chupado mucha música en aquello y bueno, es todo un referente. No sé, me estoy yendo del tema, pero a ver, deberíamos, con la cantidad de gente que somos, hay gente súper buena y hay gente que sabe sobre esos temas, o sea, es proponer hacer propuestas y hacer, o sea, una, pues como una cooperativa o no sé, sí, algo. Pero joder, ya tenemos que ponernos ya a hacer cosas, jolines, o sea, es que no puede ser esto, llevamos así 30 años y nadie nos ha echado una mano, nadie. Bueno, yo, bueno, el SGAE, pues hay cosas que me gustan y hay otras que no, pero que bueno, no sé, no lo veo suficiente para lo que hemos creado. Hemos aportado mucho dentro de la música. Somos capaces de crear. Sí. O sea, es así. O sea, jolines, tenemos gente estupendísima y gente que, claro, pero también te digo una cosa, Julio, en el momento que se haya política, se va toda la mierda. ¿Es verdad? Claro. En el momento que haya política en esto, no, tiene que ser algo para no sé. O sea, vamos a ver, yo creo que a lo mejor, diciendo yo esto, surgen ideas y propuestas. Ajá. Jolines, lo podemos mirar, o sea, entre todos, jolines, o sea, productores electrónicos, o sea, de música de electrónica y de baile. Pues esta reflexión... Y otras varias que también hemos tenido. A lo mejor no me he sabido expresar correctamente. No, lo has dicho perfectamente. Lo has dicho muy claro. Lo has dicho clarísimo. Lo has dicho cristalino. Porque esto mismo que estás comentando, otros también, colegas de profesión, estamos en la misma. Yo creo que si nos unimos después de que pase todo esto y hacemos una congregación como para poder decir, vamos a analizar un poco y qué podemos hacer para remar en la misma dirección, porque van a venir tiempos muy difíciles, pues oye, yo creo que si partimos de esta base, es que ha sido tan sencillo como decirte, oye, ¿nos dejas hacer un remix? Y has dicho, sí, y a todas. Oye, pues yo recojo el testigo, y vamos a hacer algo. Ya hablaremos, porque esto puede dar algo interesante para hacer muchas otras cosas luego también. Claro. Qué bueno. Yo encantado, madre mía. O sea, súper contento. Qué bien. Claro que sí. Pues, bueno, también pregunta en qué estás ahora y porque te echamos de menos. Ya lo has explicado bien, ¿vale? La ha preguntado en qué estás ahora porque te echamos de menos. Bueno, pues ya está. Ya la has respondido porque está... Y además, muy bien, que estamos muy orgullosos de ti, sobre todo por la exportación del producto de aquí que estás haciendo fuera, que eso ya es bastante, bastante de agradecer. Mañana va a estar con nosotros Ismael Rivas. Entonces, te emplazo a que le hagas una pregunta a Ismael. Ismael, a ver, pues le haría la siguiente pregunta. Le haría del año 2000 hasta ahora, en su repertorio musical, ¿qué discos de house son los que más pone? Tres discos de house, españoles, toma ya. Pues le emplazaremos esa pregunta, ¿vale? Le emplazaremos esa pregunta. Le voy a preguntar... sobre la aventura musical de Dynamic Duet.
¡Oh! Explícanos. El dúo dinámico. Explícanos, que ahora mismo está muy de moda el dúo dinámico, pues el Dynamic Duet, pero de aquí, de la electrónica. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgió? Pues eso surgió, pues, a ver, me parece que estábamos pinchando en una discoteca en Pamplona, sí, La Gafera se llamaba, no me acuerdo cómo era. Bueno, es igual, Pablo y yo descubrimos el disco doble azul este de Ritter Raum. Ajá, sí, sí. No recuerdo ahora el título, que era un tema súper tribalero, que aquello... El Trommel Machine, que era... Había uno que se llama de Ritter Raum, era Trommel Machine, que era un nombre muy extraño, ¿verdad? Era de percusión. Era de percusión, todo el rato percusivo, sí, sí. Era todo de percusión y a mí me dejó loco. Digo, madre mía, qué locura. Bueno, el de Ritter Raum, bueno, también es un gran referente. A mí siempre me ha gustado lo que ha hecho, ¿no? Y nada, pues nos surgió, pues fue el punto de inspiración para que, bueno... Pablo y yo hacíamos algunas cosas y surgió Dynamic Duet. Surgió Dynamic Duet y bueno, pues hicimos el maxi. Se lo planteamos también el proyecto a Carlos Arias. Me dijo, estáis como una regalada de los ocho. Yo recuerdo, eso sí que lo recuerdo bien. Y nada, pues hicimos el disco y tal. Ese tema quedó, el de Open Tribal, ¿vale? Que fue la inspiración que nos dio. Fue la cara B, el segundo corte. Bueno, no se vendió nada al principio. Y luego, al cabo de un año, creo que fue así, no recuerdo bien, ¿eh? Sí, sí. Se vendieron... a 3.000 y pico, incluso se fue licenciado en Australia, eso sí que lo sé. Y también me contó Pablo también que, bueno, en el Midem de Asia, que yo estuve allí, o sea, en Hong Kong, que fuimos a pinchar Kike Boy y yo, uh-huh. Fuimos al Midem de Asia, y también se ofreció el Dynamic Duet, pero al final no se llegó a un acuerdo. No sé si porque todo se subía las nubes o por lo que fuera, pero bueno, que fue un disco que sí, a mí, bueno, siempre me ha gustado también. Era un poco diferente, más techno house. Era divertido. Qué bueno, qué buenos tiempos, ¿eh? Sí. Sí. Qué buenos tiempos. Sí. Nacho, te tengo que agradecer todo este tiempo que has estado con nosotros, como te has abierto tu corazón. Eres mío. Y la verdad es que ha sido todo un placer poder compartir el rato contigo. Para terminar, claro. Darnos... Porque a todos les pregunto lo mismo, sobre todo en el tiempo en el que estamos. Desde tu punto de vista, y tal y como estás viviendo estos días, por lo del COVID, ¿nos puedes dar algún consejo para sobrellevar mejor estos días de confinamiento, lo que nos queda? Pues, aparte de escuchar música, leer, ver alguna película, tal, pues pensar un poquito, analizar esto, lo que está pasando. Uh-huh. Analizarlo. O sea, no sé, que piensen dentro. Porque el problema está en que nos llevan a un único pensamiento. No nos dejan un pensamiento libre. Y entonces eso nos afecta mucho. Y hay que pensar un poquito en estas cosas, porque claro, o sea, yo ya no sé cómo también explicarlo para que la gente se dé cuenta, ¿no? Ya te digo que es un tema muy peliagudo, pero que bueno, yo pienso que al final vamos a salir todos, pero tenemos que ser muy positivos y hacia adelante todos. O sea, pero el poder lo tenemos nosotros, no los que nos mandan. El despertar de la conciencia, le dicen, ¿no? Ahí está. Más conciencia, porque no hay nada de conciencia en las personas. Veo mucho odio, o sea, no sé, o sea, la política, por favor. No sé, me parece una asociación surrealista también en la política. No quiero meterme, no opino nada de política ni nada en las redes sociales porque es un hervidero, pero uh-huh. La gente está muy manipulada y es una pena. Llevan a un pensamiento único, no un libre pensamiento ni nada de esto. Y todos los medios de comunicación están comprados, todos, para llevarte a un único pensamiento.
Y siempre dividiendo la sociedad, dividiendo, dividiendo, crear odio, miedo, miedo, miedo. Estoy hasta la polla ya, hombre. Es verdad. O sea, hay que abrir la conciencia. Mirar un poquito más al cielo. Pues nos vamos a quedar... De nosotros. O sea, sí, sí. Me parece, estamos en una situación, vamos, un evento de la historia de la humanidad planetaria. Mucha gente se lo toma también a... No se da cuenta de lo que está pasando. Es muy importante. O sea, porque depende de la evolución del humano. O sea, yo he venido aquí a evolucionar. Si no, ¿a qué he venido? O sea, me muero y ya está, y no me entero de nada. Porque tendré que volver otra vez a reencarnar para ver si me entero o me doy cuenta del trabajo que tengo que hacer. Profundo sí, total, ¿eh? Esto. Sobre ello. Sí, sí. Es que estos pensamientos, pensamientos profundos, que nos hacen vernos a nosotros mismos. Pensamiento libre. Sí, 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 sí. Pero es que tú sabes que cuando se empieza a hablar de una cosa así, el entorno, las gentes, tienen miedo. Y entonces es cuando se empieza a hablar de ¡ay, qué frikis que sois! Ahora ya estamos con las paranoias de los monstruos claro, verdes. Claro, claro. Claro. Eso es como un escudo, ¿no? Sí, sí, es como un escudo social, ¿no? El miedo, porque hay miedo a hablar de esto, ¿no? Miedo, miedo, miedo. Miedo es la herramienta que ellos utilizan para tenerlos ahí todos quietos. Claro, que no me se desparcen los jóvenes. Pues Nacho, nos vamos a quedar con esta reflexión. La verdad es que nos ha ayudado mucho este rato que nos has dado porque nos hace ver otra forma de ver la música electrónica y la verdad es que es de valorar muchísimo. Te agradezco todos estos minutos que has estado con nosotros y espero verte pronto, ¿vale? Vale. Venga, un gran abrazo y todo y bueno, gracias a todos y bueno, saldremos de esta. Seguro que sí. Un abrazo grande, amigo mío. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, igualmente. Adiós, adiós, adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, pues, ¿cómo os habéis quedado con el mensaje? Yo creo que las personas de corazón, de energía, de transmitir musicalmente, creo y me siento muy identificado con Nacho en este aspecto, pensamos en lo mismo, en la comunicación sensorial, en la energía, en muchas cosas que parece que mucha gente tiene miedo. Bueno, pues tengo que agradecer esta pedazo de charla que hemos tenido, Nacho Division, Nacho Ferrer, que es una gran persona, la cual no os podéis imaginar el orgullo que siento, que por esta iniciativa hayamos despertado, incluso hasta en las personas que llevan tanto tiempo, las ganas de seguir trabajando o seguir haciendo y creando cosas dentro de la música electrónica. Bueno, pues llega el momento de vuestro momento, el momento de que la música la pones tú, ¿eh? Eres el protagonista de la música, la pones tú. ¿Qué es lo que también se nos ocurrió? Pues se nos ocurrieron varias cosas. Ayer se ocurrió también que no solamente la música la puedas poner tú, sino que aparte de que ponéis vuestros temas, aparte de que hacéis vuestras mezclas, también se nos ocurrió ayer, gracias a una iniciativa de Edu Carriedo, que envió un audio de una presentación de una sesión en la que estuve en la sala UAS. Y entonces se ocurrió la idea de ¿y por qué no dentro de vuestra colección de cassettes, de CDs, de sesiones, podéis coger un trocito más álgido, más central de una sesión donde se están mezclando dos temas o donde un DJ está presentando algo o está diciendo algo de aquellos años? Lo fragmentáis, lo editáis y lo presentáis vosotros y lo ponemos aquí. Eso también está muy bien como pieza de coleccionista. Eran documentos sonoros, era algo así, creo recordar. Bueno, en este caso no sé, pero hay algunas pinceladas que sí que van a ocurrir. Y gracias por vuestra colaboración. Vamos a poner vuestro primer tema. Buenas noches, Julio. Soy Carlos de Hospitalet y aquí os dejo un fragmento del último disco que puso Francesco Farfa en el Florida 135 en la fiesta Terror Sound del año 2001. Espero que os guste a todos. Un fuerte abrazo. Qué bueno, ¿eh? Es esto.
Documentos sonoros, vamos a llamar a esta sección. Francesco Farfa, veis, ¿no? Esto es historia de la música y la estamos reflejando aquí, en De Casa a Casa. Muchísimas gracias. Último disco. Muchas gracias, como siempre. Fantásticos. Estáis viendo lo que estáis haciendo vosotros mismos. Vosotros mismos estáis contribuyendo a esto. A recordar tiempos a través de estos documentos sonoros. Joan Cisa dice, qué gran sala, Florida. Así es, así es. Qué recuerdos, dice Jaime. Pues estas cosas también están muy bien, estas iniciativas, ¿verdad? Así nos acordamos de estas cosas que ocurrieron y no solamente las contamos, sino que las oímos también. Aquí lo de la calidad del sonido ya tenemos en cuenta de que son las que son, pero lo importante es el mensaje. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué año es esto que oímos? Pues no sé si la he comentado antes, pero si está aquí la persona que ha puesto este audio, que lo diga, por favor. Antonio Archano dice John Acquaviva. Noel dice, guau, yo tengo el de Revival, algo creo. Bueno, pues suponéis vosotros también, ¿eh? Recortáis ese trozo más emblemático de ese momento y aquí lo ponemos. Qué bueno, ¿eh? Juanjo dice, al final el programa necesita 3 horas. Oye, qué charla más profunda que hemos tenido con Nacho, ¿eh? Ha habido momentos en los que yo me siento muy identificado con él, muchísimo. En las vibraciones, en que el ser humano está hecho para hacer otras cosas más trascendentales. No está aquí de paso. Es que ha hecho. ¿Qué pasa? Que aquí nos morimos y ya está. No hemos hecho nada durante nuestra vida. ¿Pero esto qué es? Tiene que tener sentido nuestro paso en la vida. Si no, ¿para qué vivimos? Para, como ganado cebado, que eso es lo que el sistema quiere hacer de nosotros, para trabajar y generar dinero para los que mueven los hilos. Vamos a poner otro audio vuestro. Buenas noches, Julio. Buenas noches, caseros y caseras. Bueno, soy Manu Ávila. Hombre, hoy sí. Ahora luego se me olvida. Por fin llegó la noche que muchos esperábamos, tener aquí al gran Nacho División. Madre mía. Para mí, uno de los más grandes, junto a Julio Padas y DJ Silva. Si juntamos las producciones de estos tres cracks, nos sale una sesión que solo nos traería buenos recuerdos. Pero bueno, hemos tenido a Nacho, que además justo hoy ha sido su cumpleaños. Así que, Nacho, muchas felicidades. Y hoy, como homenaje a él, he hecho una especie de mix, dijéramos, con 5 de sus temas. Ayer Pedro del Moral dijo que el tema Controla era una joya. Así que digo, ¿sabes qué? Voy a empezar con este tema. Incluye además el Night Power, Solo para Mujeres Plásticas, Meditation y Estelar. Estos son los 5 temas y en ese orden. Bueno, luego otra cosa, aprovechando que ya nos quedan pocos De Casa a Casa diarios, quiero aprovechar la ocasión para dar de nuevo las gracias al grandísimo Julio Posadas. Julio, esto que has hecho nos va a marcar para el resto de nuestras vidas. Y que sepas que de todas formas vamos a seguirte después viernes tras viernes. Que te quede clarito, lo sabes, ¿verdad? En fin, ya puestos, quiero dedicar este mix a toda la gente que he conocido en el chat de Casa a Casa. Sois increíbles. Esta familia que hemos creado en el chat es otra de las cosas que siempre estarán en mi corazón. Ay, bueno, ¿cómo están los sentimientos? Paso, que no quiero llorar. Os quiero a todos, de verdad. Así que para vosotros os dejo mi Nacho Mix. Oh, Manu, muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a escuchar este Nacho Mix.
Rubén dice, la cara de satisfacción de Julio dice todo. Pues así es, así es. Oh. David de Calzado dice, gracias Manu. Tony Díaz, grande. Oh. ¿Cómo va pasando el chat, eh? Uf, va a toda España. Alberto Ruiz dice, ha tenido que venir un coronavirus para poder conocer las vivencias de muchas personas, productores y DJs de nuestra época. Grande, Julio. Qué buen mix, ¿eh? Nacho Mix, por Manu Ávila. Bati dice, se tiene que reconocer vuestro trabajo, Julio, y espero que esto coja fuerza. De Julio's Family. José Jiménez dice, Julio, desarrolla lo de las llamadas que te tenemos que hacer. Pues esto lo haremos el penúltimo día, el día 9, el día 9 de mayo. Abriré el número y recibiré vuestras llamadas y hablaremos. Y ya veremos lo que dura el programa. Hoy tiene pinta de que va a durar un ratito, ¿eh? Porque vamos a tener ahí un montón de temas vuestros. Juanjo dice, qué pasada, me encanta. Un cubata parece Manu, dicen. Ese saxo, Rubén. Rafa dice, qué bueno, Manu. Tantón dice, Nacho y tú, Julio, os lo habéis pasado muy bien. Y los espectadores, puntos suspensivos, como un chiquillo saltando en un charco. ¡Qué bueno! Así es, dice, tenemos tiempo. Bueno, muy bueno. Llueven corazones, dice Suso Reyes. Qué bueno, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? Que fuera el cumpleaños de Nacho Division. Stucky pim pam, dice Miguel. Oscar Pareja dice, tengo miedo, 9 de mayo. ¿Dónde se compra? Dice Carlos. Muy buen mix, ¿eh? Muy bueno. Ahí está, ahí quiere escuchar. Bravo, bravísimo, le ha quedado espectacular este remix, dice Antonio. Qué bien. Esperarme, voy a por un cubata, dice Xavi Over. Qué bueno. Estoy partiendo con vuestros mensajes, de verdad, ¿eh? Esto va toda, pero vamos, a toda castaña, ¿eh? Los comentarios, es que me estoy flipando ahora mismo. Qué bueno, oye, un aplauso. Muy bien, Manu. Muy bien.
muy, pero que muy bien. Vamos a escuchar el siguiente. Buenas noches, amigos de casa a casa, y buenas noches para ti, Julio, también. Aquí Raúl Mat desde Granada. Bueno, hoy os quería traer, recogiendo un poco el guante que lanzaste anoche, un trocito de un audio de una sesión increíble que tuvo lugar en el año 2005 en la sala Anonym, en la que estuvo ubicada en Tarrasa durante un tiempecito. Y en la cual el señor Nando Discontrol nos ofreció tres horas y pico de una sesión increíble, de la cual he hecho un pequeño extracto para que escuchéis una pequeña presentación que hizo. Y bueno, tuve la suerte de poder compartir cabina junto a él en aquella fiesta, también a gente como Rubén XXL, Nervi, Xavi BCN, El Panaderos, mi amigo Gaber 135 de Tiempos de Ruta. Hubo muchísima gente del movimiento Máquina de aquella época. Así que bueno, espero que os ponga la piel de gallina tanto como vamos, como hizo en mí, que a mí me puso los pelos a flor de piel aquel 15 de octubre de 2005, y aún sigue haciéndolo. Nando Discontrol, sala Anonym, Tarrasa, ya lo digo, año 2005, muy muy bueno, espero que os guste. Buenas noches a todos. La razón que explica el porqué el sonido de esa época fue tan peculiar y es tan distintivo del resto de los sonidos es porque en ese año, entre el año 92 y el año 94, los estudios de sonido cambiaron de los sistemas analógicos a los sistemas digitales. Y durante estos dos años, prácticamente todos los discos que salían combinaban sonido puro 100% hecho analógicamente y sonido digital. Por eso, discos que tienen frecuencias que sin tener la nota perfecta, se mezclan y quedan de puta madre y quedan ese sonido original. Una época bonita en la que prácticamente nacieron casi todos los productores dance que están hoy en el mundo, especialmente los que están en España. Este es uno de los temas básicos del principio, que tiene un subidón de tecladito ahora después de la pausa, que es para acordarse de aquellas marrones, ¿no? Que los marrones con las rayas medias. ¡Sonidaco de puta madre! Impresionante. Fran Tirado dice, hoy lloro. Impresionante, impresionante. Esta es la esencia que os quería decir ayer. Ayer, muchísimas gracias por este documento sonoro, porque esto es la esencia de lo que yo quería explicar ayer. Se me ha puesto la piel de gallina y me imagino que vosotros también. Esto es realmente otra de las facetas que tiene este programa, esta iniciativa que se va haciendo cada vez más grande. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches a tothom. Soy Josep de Badalona y antes de presentar el tema que quiero presentar, me gustaría decir una cosa, y es que ayer fue la primera vez que escuché el programa en directo, siempre lo escucho en diferido,
Y la verdad es que cuando anunciaste lo del cambio que harás de aquí unos días de ir al estudio y de aquí una semana y pico más de cambiar el formato del programa, sentí cierta pena. Y la verdad es que, bueno, me gustaría saber si a la gente también le ha pasado eso y si entiendo que tiene que pasar, pero claro, nos tiene súper mal acostumbrados a cada día atraer a gente que, bueno, que para nosotros, para la mayoría, son dioses. Y bueno, poder participar, hacerles preguntas, etcétera. Así que quería decir que a ti, a los colaboradores y a la gente que escucháis el programa como yo, pues a todos muchísimas gracias de corazón. Dicho esto, quiero presentar el siguiente tema que justamente es mi tema favorito. O sea, no sé si le pasa a la gente, pero yo en música electrónica me encantan muchísimos palos de ella y tengo una canción favorita y es esta. La canción se llama Melt, y la formación es Leadfield, de posiblemente para mí, en mi humilde opinión, el mejor álbum de música electrónica que jamás haya salido, que es Leadfield. Saludos y salud familia. Venga. Pues vamos a oírlo. Qué bueno este momento y muchísimas gracias por sentir esa compañía y esa sensación de ay, que me falta algo, porque es lo que he querido hacer, acompañaros y ayudar en estos momentos. Creo que lo hemos conseguido. Y esto es importante que lo reconozcáis y así de esta manera poder seguir sumando con esta familia y seguir haciendo más cosas. Cada viernes lo haremos, ¿eh? Todavía seguimos unos días más aquí. Seguidos. Pero de casa a casa no se acaba, ¿eh? Solamente se hará una vez a la semana. Depote dice, yo empecé a ver el programa por 16 más o menos y estoy enganchado al programa. Gracias, Julio. Gracias y gracias, dice Fran. Gracias a ti, Jessica. Respeto lo que suena, estáis diciendo. Joan Cisa dice, hoy parece sábado con este buen rollazo. ¿A que sí? Y que parece otro día de la semana. Que no parece el día que es hoy. Qué noches más buenas, casi como cuando disfrutamos de esos DJs en las cabinas y las agujas saltando de los discos. Esta es la verdadera esencia, ¿eh? Estamos ahí ahora mismo, ¿eh? Se sale más fácil del IKEA que de casa a casa, dice David. Ah, qué bueno. Jordi hace, joder, este tema lo tenía en una cinta cuando hice la mili. Tenéis una calidad musical envidiable, os lo digo de verdad. Muchísimo mejor que algunos profesionales, ¿eh? Muchísimo mejor. Se agradece muchísimo. Andreu, ¿qué tal? Mil gracias, Julio Posadas. Gracias a ti también. Iván Mitch, cierto, muy selecta la música que se pone aquí. ¿Por qué decidí hacer esto? La música la pones tú. Porque encuentro que muchas de las personas que escuchan esto, que siguen esta música, saben de música, conocen la música electrónica en todas sus vertientes y variantes. Y yo creo que no se ha dado nunca esto en un programa radiofónico, en un programa en el cual se emita música, se hable de ella, etcétera, informativo. Nunca se ha dado el hecho de que la gente pueda poner la música. Sí que se ha dado el hecho de que la gente la pida, pero igual no la tienen en donde la piden. Por eso, esta idea en la cual sois vosotros los que ponéis la música hace que tenga aún más calidad posible este programa. Por eso os digo, y siempre os agradezco a vosotros realmente, que esto se haga posible, porque es vuestra contribución, la de las preguntas que hacéis vosotros a los invitados, la de los temas que ponéis vosotros también.
sea, que os vuelvo a decir que sí, que está bien, que yo tengo parte de culpa de esto. Pero sois vosotros verdadera esencia, os tenéis que dar cuenta. Por eso esta familia tiene que seguir siendo lo que es y que poco a poco vaya creciendo más. Estoy haciendo todo lo posible para mover los hilos, estoy intentando, dentro de mi poca repercusión, para poder llevar este programa los viernes por la noche a una FM, a una radio a nivel nacional, ¿vale? Así que os pido ayuda. ¿Por qué no? Os puedo pedir ayuda. Sí, pues bueno, pues si sabéis de... No de alguien que dice, no, es que yo conozco a fulanito venganito, sino vamos a hacer que esto crezca para que se entere aquella gente que no sabe que existimos. Porque hay gente que son como vosotros. Hay personas que son como vosotros hoy, que son... que tienen una inquietud musical, que quieren escuchar más cosas nuevas, que quieren empaparse de aquella música que sonaba hace años, pero que no conocen de casa a casa. Entonces, si yo creo que entre todos sumamos y hacemos que esto vaya creciendo más a más, igual llega alguien y dice, Julio, me gusta tu formato, vamos a hacerlo en esta emisora, a nivel nacional, todos los viernes por la noche. Vamos a poner otro tema vuestro. Buenas noches, Julio. Buenas noches, caseras, caseros. Soy Joan Cisa y hoy lo que quería poner un tema trans, que para mí tiene una potencia y contundencia bastante heavy. Y el tema es de Alan Bats, Limitless. Gracias. Bueno, 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 ahí estamos. Muy bien, Joan. Esta es la variedad musical. De repente estábamos flotando y soñando y ahora estamos inmersos en un sonido trance, contundente. Gerard dice, yo pongo hasta dinero si hace falta. Ya sabéis que no, ¿eh? Ya sabéis que no. Muy bueno, ¿eh? Dios, cómo ha entrado esto, Rubén, ¿a que sí? Toma, Claudio dice. Jonathan, esa es la esencia. Compartimos, Julio, por poca repercusión que tengamos, con que lleguemos a uno... podemos llegar a muchos más. Sí, señor. Chupito trance, dice Rafa. Vamos para allá. Oscar Pareja, ¿por qué cojones no sonó trance como Dios manda? Así es. Doble ronda para los tranceros. Qué bueno, ¿eh? Cisa, Joan Cisa es un jefazo también, dice Jordi. Fran tirado, Julio, calienta que sales. Se nota que este tercer le mola a Julio. Pues ya ves, a mí me vuelve loco esto, me saca todo. Todas las entrañas que tengo ahí fuera. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ahí viene. Oh, qué bueno. Andreu Pérez dice, has sido y serás una persona muy importante en mi confinamiento. Oh, qué melodía. Qué palabras, Andreu, ¿eh? Qué bonito. Ay, qué bonito esto, ¿eh? Qué bueno. We'll be right back.
casa, a casa. Oh, qué bueno, Joan, te felicito. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a seguir leyendo lo que decía Andreu. Se recordará mucho. Has creado un sentimiento especial. Le has dado sentido a mucha gente. A mí especialmente. De casa a casa me ha ayudado muchísimo. Y sobre todo aprendiendo. Y ver que sí, todavía hay personas con gran corazón. Y lo que sí aprendí de este programa es lo siguiente. Sin conocer de casa a casa a nadie. Ah, no, sin conocer de cara a cara a nadie del grupo, recibir este calor incondicional, y sí, merece la pena seguir confiando que mañana también sale el de casa a casa. Qué bonitas palabras. Qué bueno. Dios, qué bueno, dice José Antonio. Toma, Shazam, dice. Y somos 190, claro que sí. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Felicidades. Vamos a poner otro audio. Vamos allá. Buenas noches, caseros, caseras. Soy Xavi Over. Hombre. Hoy os voy a mandar una mezcla un poco tecnera junto con un rollito un poco bailongo. Espero que os mole. Los temas son Celebrando DFK Remix del Rafael de Luca. Y el siguiente tema es Again Faster de Alberto Ruiz. El remix de Alberto Ruiz. De Adrián Hor. Espero que os guste y nada, un fuerte abrazo a Julio y a todos vosotros. Así me gusta esa actitud, Xavi. Muy bien. Bueno, musicón, estáis ahí, ¿eh? Estáis on fire, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gerard, solo un grande puede tener estos seguidores. La familia de casa a casa. Toma ya. Aquí todos los palos, ¿eh? Y todos sientan bien. Shazam se ha unido al grupo, dice Carlos. Tecnazo, dicen. Sí, 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 es que sois vosotros, es que yo no hago nada. Sois vosotros quien ponéis la música. ¿Dónde es el Aster? Dice Asier. Hombre, Alexander, un saludo desde Medellín, Colombia. Un saludo, cruzando el charco también. Los oyentes subiendo el nivelón, dice Luis del Pino, amigo mío. Claro que sí. Bien lo que están chazaneando. Qué bueno, ¿eh? Johnny Dalmau dice, siempre llega tarde. Bueno, pasa nada. Muy bueno, muy bueno. Pero tengo un montón de temas por poner, ¿eh? O sea, es que es una pasada aquí, ¿eh? Quedan 1, 2, 3, 4, 5. 5 todavía. 5 temas. Bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Llevo 3 días yendo a trabajar con las orejas hasta los pies, dice David Torres.
pero ¿cómo se va a perder este momentazo de la historia? Pues bien hecho, claro que sí. Y en directo. Ya sabéis que se puede ver el programa en diferido, pero yo creo que el hecho de que podáis formar parte de vosotros, eso le da un poquito más de energía. Vamos a poner otro audio vuestro. Vamos allá. Muy buenas noches, Julio. Otra noche más. Mi nombre es Ernesto, aka ErnieXD, desde Vitoria. Nada, yo voy a poner un tema, no me voy a explayar. Hoy te prometo que es un tema. No, la sesión, me vine arriba el otro día y puse el de Reality de PG y te puse, ¿cuál fue el otro track? El Parade 2000. Me cago, nos vinimos arriba, 12 minutos ahí. Bueno, hoy sí que va a ser más cortita la cosa. Un abrazo, Julio, que te apreciamos mucho. Esperamos que, yo espero que dure de casa a casa, aunque sea semanalmente. Y nada, hoy voy a traer un temita, solo uno, o sea, no lo voy ni a pinchar ni nada, ¿vale? Esto lo ponía Pablo, lo tiene puesto en el WhatsApp también, porque cuando Chicharro se fue, que fue el atentado y tal, PG venía a WhatsApp muchísimo, con Manu Rural y tal, que Dios así lo tenga es. Arriba Manu Rural, un disc jockey, quienes hemos podido escuchar a Manu Rural, ojito, lo que había en Euskadi de disc jockeys. Bueno, os voy a poner un tema de Ozón que se llama Rock. Y a muchos os sonará por una película, la melodía. Esperemos que Shazam. Yo voy a intentar hackear el Shazam. Ya veré cómo lo hago, si le meto dos babies o lo que sea por ahí. ¿Vale? O tocaré el disco y tal. Nada, es el remix de Three Drives. Esto es un pelotazo. ¿Cómo le gustan a Pablo las caras B de los discos? Bueno, a mí también me encantan a todos los DJs. Y nada, sin más dilación, allá vamos con el temita. Que si no, esto se nos va a los 12 minutos otra vez. Un abrazo, Julio. Un abrazo, familia de casa a casa. Os aprecio. Qué bueno. ¿Qué dice Raúl? Que casi 2.900 mensajes me ha parecido ver. ¡Qué barbaridad! ¿Vais a batir el récord hoy o qué? Más que con el Buenri. Muy chicharro el tema, dice David. Grande PG. ¡Qué grande que es PG! Sí, señor. Esto sí que me ha tocado la fibra, chaval, dice Eduardo. Hay cosas que no puedo leer. Y Carlos López, Julio, ¿te ríes de lo que vas a leer? Pues sí. Vuestro. Qué bueno, esto es magia pura, esto es magia, esto es vuestro. Juanjo dice, me ha gustado mucho la entrevista que te han hecho hoy. Posada, sí. Pues sí. Cacho me ha hecho una entrevista al uso de casa a casa. Y entonces yo le he dicho, digo, si es que estas cosas, cuando se comentan, se dicen, se colabora. Y a mí es un orgullo poder hacer y participar en cosas que se hayan inspirado en de casa a casa, pero que de alguna manera poder contribuir y ayudar. Ahí no tengo problema. Por supuesto, faltaría más. Vamos a poner otro tema vuestro, vamos a ver qué hay por aquí. Buenas noches, Julio. Buenas noches, caseros y caseras. Soy Perico de las Heras y hoy os traigo una mezcla. Os traigo una mezcla que no es una cosa del otro mundo, porque es una base y una cantadita, pero el tema es que casa muy bien y espero que os guste. La base es el Espostamento de Gigi D'Agostino y la cantadita es el Dreams of Youth de Severance.
Así que, sin más preámbulos, os dejo con la mezcla. Muchas gracias por tu trabajo, Julio, y un saludo a todos. ¡Ánimo! Claro que sí, vamos a por ello. Oscar Pareja dice, Julio, 9 de mayo, a mí no me metas programa que te cagas. Lo que haremos será eso, el día 9 de mayo abriré el número de teléfono y me llamaréis el día 9 para hablar un par de minutos con cada uno y que expliquéis cuál ha sido, qué momento que os ha gustado más de casa a casa, o podéis preguntarme lo que quieras. De hecho, ese día se va a llamar El Protagonista Eres Tú. Yo creo que es una buena idea. Tengo que decir que hay mucha gente que ve también el programa en diferido, que se lo pone por la mañana, por la noche, por la tarde, y gente muy top también, así que es verdad. Carlos López, Julio, yo llamaría al 9, pero soy prepago, ¿me llamas tú? Ahí está, está muy bien, muy bien. Julio, eres lo más, me dice. Gracias, Miguel. El día, Xavi dice, el día de las llamadas hasta las 6 de la mañana. Yo por si acaso, no sé, igual me pillo una butaca o algo para sentarme. Las mezclas vuestras también, están muy bien, todo lo que hacéis está muy bien. Eso, Inua dice, lo peor de casa a casa fue el comienzo de Miquel Serrano, ese momento no sabía dónde meterme. La verdad es que fue una buena troleada, yo creo que sí, estuvo bien, estuvo a la altura de ese programa, de lo que tocaba. Susana López, lo haces desde el sofá. Me pongo ahí, siempre me equivoco. Ahí es donde yo veo el programa luego. Me pongo ahí, ¿no? Qué bueno. 3.000 mensajes ya. Ya íbamos en 3.000. Raúl Matt dice, buen rollazo tiene esta mezcla. Sí, señor, enhorabuena. Sin sync, dice Jordi. Buenas noches, Javi Pla. Vamos, Julio, pégate un bailoteo. Bueno, a mí si me ponen Oliver y Benji y el Acompáñame, sí, ahí sí. Eso sí que me pongo a bailar, ahí sí. Pues vamos a poner otro tema vuestro, vamos allá. Hola, Julio, buenas noches. Soy Albert Martínez y es para mí un placer volver a saludarte. Digo volver porque tuve la suerte de poder conocerte en una fiesta que hiciste aquí en Municipalidad, en Malgrat de Mar, y bueno, aprovecho para volver a darte las gracias por todos aquellos discos que me firmaste. Tengo que decirte que hoy es una noche muy especial para mí, ya que Nacho Division me marcó mucho, y es que hoy es una night power en toda regla. Lo que os traigo esta noche es una especie de mashup bootleg en el que consta de un tema central y van apareciendo los samples más míticos de Nacho Division. Bueno, espero que os guste y solo me queda decir que, hermanos y hermanas en el ritmo, agarraros que vienen curvas. Muy bueno. Muy buena presentación. Fran Rodríguez dice que gracias a Miquel Serrano descubrió el programa, ¿veis? Eso es lo que yo quería decir.
Hombre, Chus Liberata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chus Liberata, saludando a Rafa. Pues yo también te saludo a ti, Chus. Toma ya, muy bien. Muy bien, pues esto es, que me imagino que habrá habido gente que haya entrado por primera vez a De Casa a Casa para ver a Nacho Division y igual se han quedado. Eso está bien, eso es que hace que la familia crezca. Miguel Ángel, yo al de Marianda Cal, ¿veis? Es que esa es la historia. Yo lo descubrí por Edgar. Venga, va, pues decidlo vosotros. Hola, Chus. ¿Por qué descubristeis el programa de Casa a Casa? ¿Por qué lo descubristeis? ¡Qué bueno! Yo con el de Javi Level, dice David. Aunque luego se ha visto los anteriores, ¿veis? Claro, esto hace que... Bueno, qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Esto hace posible de que, aparte de ver uno, decir, hostia, me ha gustado esta y tal. Y como se puede retroceder y ver otros programas, pues os ponéis al día. Vamos a por este audio. Muy buenas noches, Julio Posadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buenas noches, como no, a todos esos chatines y chatinas, hermanos y hermanas en el ritmo, que nos acompañan cada noche aquí en De Casa a Casa. Bueno, hoy os traigo un tema que yo no había escuchado en mi vida, sinceramente. Y vosotros diréis, ¿y entonces pues por qué lo pones? Pues lo pongo porque tiene una historia muy especial relacionada directamente con De Casa a Casa. Bien, la cuestión, resumiendo mucho, es que tengo dos amiguetes que participan en este chat, que son fans del programa, el señor Oscar Pareja y el señor Juan Vergara, que no se conocen entre sí. La cuestión es que el individuo A, llamado Oscar Pareja, hace años que busca la canción, pero no tenía ni idea del nombre, ni del título, ni de nada, ni de la formación, de nada. Lo único que tenía el chaval es que nos mandaba unos audios diciendo a ver si conseguís sacar esta canción. Un poco tarareando lo que él intuía que decía la letra. Bien, muy difícil, complicadísimo. Hasta que antes de ayer hablando, o ayer hablando con el señor Juan Vergara, me dice, pues mira, esta canción sonaba mucho en Melody, la ponía también Vicente Mafia, la reventaba, y me manda un fragmento pequeñito de su vinilo, que además él lo tiene en vinilo, y digo, pues no me digas que va a ser este. Así que después de años y años de búsqueda, pues el señor Oscar Pareja encontró el nombre del mismo. Así que nada, dedicado para los dos, House Trap 2, Hide on the Edge. Ay, muy bien, Jordi, muy bien. Echando un cable a la gente que quiere saber. Vaya, vaya, cómo empieza esto, ¿eh? María José dice que conoció el programa a través de Javi Boss, Chumi, Pastis y Wenry. Sara Milá dice, yo descubrí el programa por culpa de mi señor marido. Cada santo día esperamos las 23 horas. Hombre, gracias a Xavi Over, ¿eh? Temazo. Ante la duda, preguntar a Luis Bonías. Porque sí, la enciclopedia musical. A que le tengo que agradecer de verdad su contribución, porque en esta recta final de Casa a Casa, diaria, la mayor parte de los que van a pasar por el programa ha sido gracias a él, gracias a, porque ha estado muy a gusto y ha dicho, oye, pues ¿por qué no? Vamos a... te voy a echar una mano, Julio. ¿Veis? Esta es la idea. José Jiménez lo descubrió desde Tony Pérez. Manu Ávila lo descubrió por un tal Julio Posadas. Carlos López, él a través de Cristian Varela. Y he visto todos. Y hoy, desde el portal, me han echado de casa.
Word D. Hombre, tú tienes enchufe. Y Fran Rodríguez lo descubrió gracias a Luis Bonías. Luis del Pino, hombre, es que somos amigos, ¿eh? Desde el primero. Yo lo descubrí en el bosque de Pascal, J.M. Sanz. Qué bueno. También lo habéis encontrado desde YouTube. Es que también puede ser al revés, ¿no? De que, bueno, vas navegando por YouTube y ves el programa. Y luego, oye, pues yo quiero verlo en directo. Qué joya de tema, dice Antonio. Qué musicón tenemos hoy, dice Joan Cisa. Hoy es, yo creo que hoy es uno de los días que mejor musicón estáis poniendo, ¿eh? Ah, me estáis haciendo trabajar, que una barbaridad. Pero se hace con gusto. Bueno. Carlos López, a mí me llamaron de Sasha, de Shazam, Julio. Tú, Perico, lo conociste a través de Nando Viscontrol. Muy bien. O sea, que habéis visto la evolución de calidad de imagen, de cómo conectaba con una cámara a la tablet, incluso con Mike Platinas, que fue, pues, de voz, solamente de voz. O sea, que la cosa ha ido evolucionando. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Muy bien, Jordi. Vamos a poner el último vuestro. Vamos a ver. Buenas noches, amigos y amigas del ritmo y del dance. Aquí os dejo con este temita que es una rareza del año 2017, pero con aires muy retros. Un saludo a todos y disfrutar. Ojo, muy buena presentación. Hoy os estáis saliendo. Hoy musicón a la altura del invitado, dice Sergio. Por supuesto. Me estáis pidiendo el vídeo de las bicicletas. Vaya tela como sois. El Ángel dice, buf, los enjeques como suenan. Pues ya os digo yo también que suenan, ¿eh? La cosa se está yendo de las manos, dice Gonzalo. Bueno, es esto. ¿Esto cómo se baila? Dice Fran. Dale, Julio, dale. Increíble tema de cierre. Así es, Xavi. Menudo sonido, Andreu, ¿eh? ¿A que sí? Gran calidad de tema. ¡Qué finura, David! Me cierra la puerta que se escapa el talento, dice Jordi.
bueno, pero ¿qué es esto? Dios mío, de mi vida. Qué bueno, ¿eh? Bueno, aquí tenéis, mira, ya lo ha dicho Wordy en el grupo de casa a casa. Todo va por unidades. Hoy estamos en la unidad 46. Y ahí podéis ver qué es lo que ha pasado hoy. Entre los temas, todo está súper bien clasificado. Os recomiendo que os añadáis al grupo de casa a casa. Qué barbaridad, ¿eh, Rafa? Ya lo puedes decir ya. Pedazo de cierre con este tema, sin palabras, dice Antonio. Sonido envolvente. Ya os digo yo que es envolvente, yo estoy aquí. ¡Ay, Dios mío! Casi, Dios, casi 3.400 mensajes. Hoy también estamos mucho rato, no quiero dejar pasar vuestros temas, yo creo que os lo debo por estar ahí siempre y por invertir vuestro tiempo, y que eso no tiene precio, y vuestra energía en poner estos temas porque tienen que sonar. La repera, dice Luis del Pino. Vaya éxtasis, ¿eh? Vaya éxtasis, más bueno. Más bueno. Qué bueno. Bueno, pues esto ha sido vuestra contribución musical. Aquí vamos creciendo cada vez más y más y más y más. Yo no sé dónde va a ir a parar. Yo no sé dónde va a ir a parar. Pero todo es gracias a vosotros. Así que os lo agradezco de todo corazón. Y nos vemos mañana a las 11, aquí, en De Casa a Casa. Muchísimas gracias. No os olvidéis que sois vosotros la razón de esto. Casa a casa. De casa a casa.
casa a casa, casa, casa. Casa a casa. De casa a casa.